profeta Elías, tu mensaje liberó el valiente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, yo envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, yo envío al profeta. Para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana, lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, yo envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. La primera vez que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, yo envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Viene.
de Elías es para liberar la fe del pueblo. Prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo se miro al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las Yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Dios dijo, Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Dios dijo, Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Serán limpios, emblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá.
entendidos verán al Cordero abrir el misterio séptuple del plan de redención. Muchos serán limpios, emblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir el misterio séptuple del plan de redención. Hasta Apocalipsis 5 el libro está sellado. En Apocalipsis 10 el libro ya está abierto. Ahora los que enseñan la justicia a la multitud resplandecerán como estrellas a perpetua eternidad. Hasta Apocalipsis 5 el libro está sellado. En Apocalipsis 10 el libro ya está abierto. Ahora los que enseñan la justicia a la multitud resplandecerán como estrellas a perpetua eternidad. Yo oí, mas no entendí, y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Yo dijo Daniel: estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Yo oí, mas no entendí, y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Dios dijo: Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar muchos serán limpios, emblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir el misterio séptuple del plan de redención.
Amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar inicio a un nuevo compañerismo. Esto es la lectura de estos gloriosos mensajes de nuestro profeta Elías. Vamos a agradecerle a nuestro Padre Celestial a través de una oración que nos guíe en esta tarde en la lectura. Amantísimo Padre Celestial, muchas gracias por este privilegio, por esta gran oportunidad que tú nos permites, Señor, acercarnos con humildad, con respeto, Señor, sabiendo que es tu palabra perfecta, Padre amado. Tú dijiste que los entendidos, allá en Daniel 12:2, dijiste que los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. También dijiste en el versículo 9 que muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Oh Padre amado, tú enviaste este glorioso mensaje, Señor, para que nuestras almas sean alimentadas como águilas, Señor, el alimento espiritual de este último tiempo. Razón que tú dijiste en Juan 14, 19, que todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Esa es tu palabra viviente, oh Padre, dador de toda dádiva, dador de vida eterna, oh Padre amado, muchas gracias. Entonces, en esta tarde queremos continuar con este glorioso compañerismo y la lectura de sus mensajes de nuestro profeta Elías. Padre, bendice grandemente al alma, al corazón que estará tan grande, Señor, para que tú vengas en la senda y podamos entender y comer la comida especial del águila, oh Padre. Comida fresca, Señor, de este último tiempo. Muchas gracias, Señor. Te pedimos también que nos unja, Señor, con tu Santo Espíritu y que nos abra vuestra sabiduría y entendimiento, Padre amado, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Vamos a continuar con la lectura de un nuevo mensaje. Hoy en la tarde iniciamos un nuevo mensaje en la lectura. Se titula Jehová Jireh. Parte 3. Servicio realizado en Yakima, Washington, Estados Unidos, día 3 de agosto del año 1960. Voy a continuar e iniciar en los primeros párrafos. Dice: permanezcamos de pie solo un momento. Lo siento por haber llegado un poco tarde esta noche, pero es que estaba ya en el cuarto destinado para emergencias y me dilaté un poco, así que antes que nos sentemos, me gustaría leer una escritura que se encuentra aquí en Génesis para finalizar el tema que empecé anoche. En Génesis 22 lo leemos, esto desde el versículo 7. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y el versículo 14 otra vez: y llamó Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Inclinemos nuestro rostro solo un momento mientras abordamos al autor de esta palabra, palabra en oración. Párrafo 2. Bondadosísimo Padre, estamos contentos en esta noche que el Dios de Abraham es nuestro Dios, que somos sus hijos por la promesa por medio de Jesucristo, Él es exactamente el mismo esta noche para con sus hijos como Él lo fue con el padre Abraham, pues lo que Él era para Abraham, la bendición no únicamente se la prometió a Abraham, sino que también a sus hijos después de él. Y cuando vino ese grande y poderoso, ese poderoso niño, el Señor Jesús, Él fue ofrecido por el pecado, por nuestros pecados, para que pudiéramos a través de su justicia llegar a ser los hijos de Abraham, los cuales son los hijos de Dios por la promesa. Ahora, Padre, pedimos que tú nos des en esta noche la fe de Abraham tenía,
Y mientras hablamos de la palabra, que el Espíritu Santo confirme todo lo que tú has escrito y que cuando nos vayamos de aquí esta noche, después que se termine esta fila de oración, y nos vayamos a nuestros diferentes hogares, que digamos como aquellos que iban a Emaús, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino. Permite que Él haga en esta noche las cosas que Él hizo antes de su crucifixión, para que esos en el camino a Emaús en esta noche puedan saber que Él ha resucitado de los muertos y que rápidamente les vayamos a decir a otros, verdaderamente el Señor ha resucitado de entre los muertos y nos ha aparecido aquí en Yakima. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Se pueden sentar. Párrafo 3. Muchos están poniendo pañuelos aquí arriba. Yo oro por ellos cada noche. Recuerdo que en Sudáfrica, en uno de los libros, creo que fue escrito por el capellán Julian Spindley, él escribió el libro, creo yo, El profeta visita África. Y ellos tenían varios grandes sacos de tela de cáñamo en la plataforma, llenos de correo. Y el editor del periódico, el reportero, dijo, el hermano Branham es muy supersticioso. Dijo, él estaba orando sobre un pedacito de tela. Ellos nunca habían oído de eso. ¿Ven ustedes? Y por supuesto, eso es parte del Evangelio. Eso es algo que Dios ha prometido, que Él bendijo. Y nosotros tenemos una cadena de oración por todo el mundo para estos pedacitos de tela. Algunas personas se levantan a las 12 en punto, algunas de las 3 de la mañana, y todos viajamos y oramos de acuerdo a la hora estándar del este. Nosotros enviamos esos pedacitos de tela del tabernáculo alrededor del mundo. La gente se levanta orando por otros, no por ellos mismos, sino por otros, y otros están orando por ellos como lo hacemos aquí en la noche. Y déjenme decirles a ustedes, deberían leer los testimonios que llegan de las grandes cosas que el Señor ha hecho. Párrafo 4. Estaba hablando anoche en el cuarto para emergencias que hubo una mujercita alemana que nos escribió no hace mucho y ella recibió un pedacito de tela por el que se oró y él es un pedacito de listón. Yo solía enviar un pañuelo, pero cuando llegaron a ser muchos, yo no pude hacer eso, así que consigo cientos de metros de listón, oro sobre ellos y los envío a los enfermos y afligidos. Y solo una mujercita alemana, ella recibió las instrucciones y se las interpretaron a ella al alemán, como usted tiene que primero llamar a su pastor, y su pastor no puede venir a algún buen cristiano del vecindario o algún miembro de su familia. Confiese todas sus faltas si usted tiene alguna. Ore. Tome ese pedacito de tela y fíjale con un alfiler en su ropa interior. Ponga sus manos sobre él y dígale a Dios que usted le servirá a él el resto de su vida. Si él lo concede sanar y entonces cuando usted haga eso, entonces a cada hora de las horas antiguas del sacrificio, a las 9, 12 y 3 de la tarde, hora estándar del este, es cuando yo estoy orando al mismo tiempo. Y oramos las 24 horas del día a esas horas, de esa manera y por todo el mundo, y uno solo. Dios no puede ignorar eso por todo el mundo al mismo tiempo. Hay oraciones de cientos y cientos de personas clamando al mismo tiempo. Y esta mujercita alemana se puso eso sobre ella y llamó a sus vecinos y a su pastor. Ella había tenido artritis por 20 y algo de años y estaba en una silla de ruedas. Fue algo gracioso y sensitivo, pero ella dijo que cuando se puso eso allí, dijo, mira, señor diablo, tú ya no me puedes sujetar. Así que salté, ahí voy. Y se salió de la silla de ruedas y se fue caminando. Así de sencillo. Es así de sencillo la fe y la razón que yo he tomado estas noches para hablar sobre la fe es porque la gente trata de hacer la fe complicada. Dios no lo hace complicada. Somos nosotros los que la hacemos complicada. Vamos allá muy lejos tratando de obtener algo allá muy lejos. Y ahí está a nuestro lado, sencilla. Si ustedes tienen la suficiente fe para cruzar ese piso caminando, ustedes tienen la suficiente fe para todo lo que Dios prometió. Si ustedes tienen la fe suficiente para levantar su mano, bueno, ustedes tienen la fe suficiente para todo lo demás. Es fe sencilla. Solo aplíquenle en el hisopo, como yo les he dicho a ustedes en los mensajes.
Solo tomen la sangre y por fe sencilla, igual que cuando ustedes comen, beben, caminan, manejan su automóvil, hablan u otra cosa, así es de sencillo. Pero cuando ustedes empiezan a pensar, oh, lo puedo hacer, no puedo hacer, ven, entonces ustedes se están apartando mucho de la cosa principal. Ustedes tienen que regresar aquí a una fe sencilla, como la de un niño, de solo creer a Dios. Digan, Dios lo prometió, es mi posesión. Cristo murió por eso y es mío. Y sencillamente sigan adelante y créanlo y no piensen nada más tocante a ello. Solo todo está bien, todo terminó y ustedes sanarán. Párrafo 5. Ahora, yo sé que eso es la verdad porque yo lo he intentado. Pero miren, si ustedes tienen pecado sin confesar en su corazón, de seguro no obrará. Ustedes tienen que confesar su pecado. Creer en el Señor Jesucristo, aceptarlo a Él como su sanador, igual que usted lo aceptaría como su salvador. Ellos dicen, ¿es salva? Perdure la sanidad divina, hermano Branham, mientras que la fe perdure. Cuando ustedes llegan a un punto que ustedes dicen que ya no son salvos, recuerden, ustedes han perdido su terreno allí mismo. Cuando su confesión fracasa, entonces su fe fracasa. Y miren, la primera cosa que Hebreos dice esto, que Jesucristo es el sumo sacerdote que intercede sobre nuestra confesión. Y antes que Dios pueda hacer una sola cosa por ustedes, ustedes primero tienen que confesar que Él lo ha hecho. Él es el sumo sacerdote de nuestra, por supuesto, la Biblia, King James dice, profesión. Y profesar y confesar es la misma palabra, ¿ven? Profesar que así es, o confesar que Él es, ¿ven? Profesar, yo profeso que soy un cristiano, o confieso que soy un cristiano, no hay diferencia. Entonces la mujer tocó su manto y Él le dijo, tu fe te ha salvado. Párrafo 6. Ahora, estos eruditos griegos de aquí le dirían a usted que esa palabra allí en el griego es soso, lo cual significa exactamente igual que ser salvo físicamente o ser salvo espiritualmente. Es la misma traducción. Así que soso, tu fe te ha soso, salvado. Tu fe te salvó del infierno. Tu fe te salva de la muerte. Tu fe te salva de la enfermedad. ¿Ven? Es soso, la misma palabra. Así que la misma fe que ustedes tienen en Dios para su salvación es la misma fe que ustedes usan para su sanidad. Es sencillo. Créanlo. Actúen sobre ello. No se necesitan sensaciones. No se necesita nada en el mundo, sino solo fe sencilla. Ustedes no tienen que sentir nada. Ustedes no tienen que... La única cosa que ustedes tienen que hacer es creer algo. Creer que Jesús murió para que ustedes pudieran ser salvos. Y es de ustedes la fe. Es tan sencilla. Párrafo 7. El otro día allí estaba yo andaba caminando por allí. Y allí estaba un ministro sentado bajo un árbol. El Espíritu Santo me dijo, ve y háblale. Yo fui allí y su esposa salió y un grupo de personas que había estado aquí. Y ellos no pudieron obtener una tarjeta de oración. Y no sabían que había un cuarto para emergencias. Y ellos se tuvieron que regresar. ¿Ven la gracia de Dios? Y luego, bueno, mientras yo estaba allá, el Espíritu Santo bajó y empezó a revelar toda clase de cosas. Y esas personas empezaron a llorar y a regocijarse. Y yo dije, usted trajo un indio con usted. ¿En dónde está? Y así que yo dije, el indio es una niñita y ella tuvo una fiebre y le paralizó su cerebro. Y ese hombre empezó a llorar. Él era un misionero a los indios y él dijo, yo dije, traiga a la niña, oraremos por ella. Y yo dije, su padre no tiene dinero para quedarse otra noche. Eso es lo que me duele. Me pregunto, ¿cómo es que sucedió eso? Yo voy a tener que cambiar de hacer lo que estoy haciendo porque no me pongo en contacto lo suficiente con mucha gente por causa de estas visiones. Párrafo 8. La gente en América, a nosotros se nos ha enseñado por mucho tiempo que debemos poner manos unos sobre los otros. Y realmente eso es exactamente lo que mi llamamiento debía hacer. El ángel del Señor me dijo que yo había nacido para orar por la gente enferma. Fui yo el que lo cuestionó y luego él dijo, por medio de esta señal los harás que crean.
Yo dije, ellos no me creerán, yo soy falto de educación y ellos me creerán. Él dijo, por estas ellos tienen que creer, porque tú conocerás los mismísimos pensamientos de sus corazones. Muchas veces yo deseo algunas veces que tuviera alguna otra cosa, pues muchas veces yo estoy delante de personas que ponen sus manos en mi espalda y me llaman hermano, y yo sé que no es así, ven. Yo he estado aún con gente que se queda y dice, oh, hermano Branham, yo tengo el Espíritu Santo y cosas como esas, y yo sé que están viviendo con la mujer de otro hombre o el esposo de otra mujer. Me quedo y me tengo que tragar eso, como no sabe que no es así, eso corta y lastima. Nunca lo deseen, nunca lo quieran, ustedes no saben lo que va con ello. Ven. Párrafo 9. Un buen amigo mío, estábamos sentados a la mesa, un ministro, y yo les había escrito a él, y él era un hombre amable, lo conocí, y un día estaba sentado a la mesa comiendo, allá en Luisiana, y algo sucedió. Miré al otro lado de la mesa, y quisiera que yo no lo hubiera hecho. Me ha dolido desde ese entonces. Si yo únicamente no lo hubiera hecho, esa es la razón que yo procuro apartarme de ello tanto como me sea posible para evitar verlo. Yo no quiero tener ese sentir. Yo quiero creer que me aman de todas maneras. Ven, y ustedes no lo querrán tener. Y ustedes no se imaginan lo que uno tiene que luchar en contra sabiendo eso. Y luego algunas veces lo que alguien dice y lo que alguien quiere decir en su corazón son dos cosas diferentes. Y a uno no le gusta saber eso porque yo amo a la gente y yo quiero amarle con un amor verdadero sin saber aún lo que piensa. Pero eso no tiene ninguna importancia. Yo lo quiero amar de todas maneras. Y entonces, pero entre más sencillos que podamos ser, lo más mejor que estaremos. Párrafo 10, por último. Yo estaba hablando del indio. Yo recuerdo mi primer contacto con los indios. Yo le prometí al Señor, a ese misionero, cuando yo oré por la niñita y la envié a casa. Sí, y dije, Señor, si tú permites que esa niña se recobre, yo iré a la reserva. Yo recuerdo, en fin, es la primera ocasión que estuve en San Carlos con los apaches, los primeros indios que los que oré. Yo siempre sentí pesar por los indios. Ellos no recibieron un acuerdo muy provechoso. Sabemos eso. Y así que esa noche en San Carlos, hace muchos años, ellos fuimos allá y dijimos, indios únicamente. Y así que ellos estaban allá en su reserva. Y, oh, cuando el sol se puso esa tarde, era hermoso ver el todos sentados en cobijas y demás, parados y sentados, y yo estaba en una misioncita de la Asamblea de Dios en el porche, un solo orador y un solo intérprete, y esa mujer, ellos no tienen frases o párrafos o puntuaciones, él habla, es algo tosca, así que yo, amén, amén, mis amados hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura de este mensaje titulado Jehová Jireh, parte 3, servicio realizado en Yakima, Washington, Estados Unidos, día 3 de agosto del año 1960. Continuamos, hermana Reina, los párrafos 11 al 20. Amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje Jehová Jireh, número 3, predicado el 3 de agosto del año 1960. Párrafo 11. Ella estaba interpretando. Entonces yo seguí y dije, miren ustedes, yo siento lástima por ustedes. Yo dije, pero solamente soy un solo americano. Yo dije, yo no pienso que fue correcto echarlo fuera a estos lugares aquí y demás. Yo dije, yo pienso que es una de las más grandes manchas que alguna vez fue puesta en la bandera. Y yo dije, ¿cómo nos gustaría a nosotros si Japón hubiera ganado la guerra y nos hubiera echado en un lugar como este? No nos gustaría mucho. Así que, y ustedes viven aquí con tuberculosis y todo, medios muertos de hambre y todo lo demás, y ellos envían millones a ultramar para ayudar. Y así está la cosa, ¿ven? Así que
La Biblia dice que la caridad empieza en casa. Y para un real americano, recuerden, nosotros no somos americanos. Ellos lo son. Dios le dio a ellos este país. Nosotros venimos sobre ellos. Se lo quitamos por fuerza. Los echamos a alguna parte del desierto y en la tierra más pobre. Así que por eso es que les dan una pequeña pensión o alguna otra cosa, lo suficiente para alimentar a un solo hijo. Y yo siempre he sentido pesar por ellos. Mi abuela recibía una pensión, 12. Así que entonces yo, allá esa noche, el indio es una persona extraña. Él es como una mula. Él no come de un establo extraño. Así que él se sentó allí y miró por todos lados por un rato. Y uno lo podía ver con la cabeza agachada. Él se para y lo escucha a uno, pero uno no sabría o pensaría que él lo está escuchando a uno. Pero él está recibiendo cada palabra que uno está diciendo. Así que cuando terminé de hablar, yo dije, ahora yo les vengo a presentar a ustedes a alguien que les dará a ustedes el acuerdo correcto. Ese es Jesucristo. Yo dije, Él los ama y yo estoy aquí para representarlo a Él. El gobierno y demás puede representar la nación, pero yo dije, yo vengo aquí para representarlo a Él. Y Él les dará a ustedes la clase correcta de acuerdo. Y luego, cuando terminé de decir eso, yo dije, ahora, todos los que quieran que se ore por ellos, era por demás. Uno no pudiera repartir tarjetas de oración porque no había manera de formar una fila. Uno solo se tenía que quedar en un lugarcito ahí y dejar que pasara uno como él pudiera. Así que yo dije, ahora, todos los que quieran que se ore, pónganse de pie. Bueno, yo había estado en Phoenix con la gente latina y, oh, qué cosa, fue horrible. Ellos, ¿cómo venían en la fila? Miles de ellos. Y entonces yo dije, miren la cosa. Yo dije, y yo miré, y yo pensé que todos se iban a poner de pie e iban a correr. Pero no hubo nadie que se pusiera de pie de un brinco y corriera. Todos se quedaron quietos. Yo dije, ¿dijo usted lo que yo dije? Ella dijo, sí, señor. Yo dije, dígalo de nuevo. Yo dije, todos los que quieran que se ore por ellos, suban los escalones por este lado y crucen por aquí, con fe creyendo en Jesucristo, lo que yo les he dicho a ustedes. Y así que nadie se levantó. Todos se quedaron perfectamente quietos. Nadie se levantó en lo absoluto. Y después de un rato, la misionera fue al cuarto y trajo a una mujer india. Bueno, volteé y miré detrás de mí, lo cual no había hecho todavía. Y ellos tenían todos esos bebitos en esos pequeños portabebés que ponen en sus espaldas, ustedes saben, colgados en la pared. Y había un grupo de mujeres allí. Ahí venía una mujer abriéndose paso, ustedes saben, con ese bebito. Ella me miró y yo dije, ¿pudiera tomarle su mano? Y ella tenía una muñeca grande y ancha. Y ella me miró un momentito y yo la miré a ella y dije, mire, la mujer está sufriendo de tuberculosis y ella también tiene glaucoma del ojo. Y la intérprete dijo eso. Y ella volteó y me miró. ¿Cómo supo usted eso? Oré por ella. 13. La siguiente que pasó, no debido a una vida inmoral, sino por la manera que tuvo que vivir. Ella tenía una enfermedad venérea, pero no por vivir inmoralmente. Y pensé, y ella me miró. Y entonces todos esos indios se miraron uno al otro. La siguiente fue una niñita y la madre estaba con ella. Y así que dije, la niñita tuvo una fiebre
y la fiebre la hizo que se quedara sorda. Ella no puede ni hablar ni oír. Ella está sordomuda. Y cuando la intérprete le dijo eso a la madre movió su cabeza en señal de afirmación. Y su padre era uno de los jefes. Y yo tomé a la niñita en mis brazos y oré por la niñita. Su cabellito estaba tan grueso como la crin de un caballo. Ustedes saben, así que yo oré por ella y la bajé de mis brazos y dije, mira aquí, cariñito. Yo dije, ¿me oyes? Le volteé su cabeza de esta manera y yo hice esto. El hermano Branham palmea sus manos. Ella volteó, ella, esos ojitos negros voltearon y me miraron. Yo dije, ella puede oír y yo estoy seguro que puede hablar. Ella dijo, bli, bla, bla, algo así. Oh, yo dije, ella va a hablar mejor que eso. Y la intérprete dijo, ella habla muy bien ahorita. Así que ella estaba lista para... Muy bien, 14. Así que entonces el siguiente era un muchachito con ojos bizcos. Entonces los indios empezaron a observar. El siguiente que salió tenía su cabeza agachada, algo tímido. Sus mejillitas gordas de apache le resaltaban. Su cabello le caía sobre sus ojos. Y yo dije, mire, el muchachito, él es el niño por el que quiere que se ore. Y la intérprete dijo, la madre dice sí. Y yo dije, mire, el muchachito está bizco. Y así que dije eso. Y la madre extendió esa mano y lo agarró por la nuca y lo tiró hacia atrás. Y sus ojitos estaban desviados de esa manera. Y yo dije, permítame coger al niñito. Y yo tenía un pedazo de goma para mascar en mi bolsillo. Y se lo di a él. Y él lo cogió. Y me miró con una mirada algo indómita. Yo lo cogí en mis brazos y pensé, yo dije, no interprete esto. Yo dije, Padre Celestial, por favor dame gracia en los ojos de esta gente para que yo pueda guiar a estos verdaderos americanos. Yo dije, al Espíritu Santo, algo que les dará paz y se los llevará al hogar, a la gloria. Permite que los ojos de este pequeño sean abiertos. Yo le ordeno a Satanás que lo suelte. 15. Yo miré enfrente de mí y vi una visión del muchachito mirándome directamente de esta manera, con sus ojos bien derechos. Los indios solo estaban sentados mirando. Y yo dije, ahora, antes que voltee al muchachito, y él tenía su cabeza recostada en mi hombro. Si los ojos de este niño no están derechos, entonces yo soy un falso profeta. Y échenme de la reserva. Pero si están, ¿cuántos recibirán al Señor Jesús? Todos ellos levantaron sus manos. Yo dije, ¿qué piensa usted, madre, a la mujer de esa manera? Y ella le dijo algo a la intérprete, ella dijo que si ella podía, si Dios podía sanar a sordomudos, Él puede enderezar ojos. Esa es una buena filosofía, eso es. Así que yo volteé al muchachito, sus ojos estaban tan derechos como los míos. Oh, hermanos, ustedes hablan de una fila de oración. Tuvimos una estampida. Venían de todas partes y le pregunté a la intérprete. Ella dijo, ellos pensaron primero que usted era falso, pero ellos saben ahora que eso es verdad. 16. Solo una cosa más. Allí estaba el hermano Jack Murray. ¿Cuántos conocieron al hermano Jack Murray? Usted es ministro de Chevrepol, Luisiana. Él era uno de los hombres cristianos de negocio, ustedes lo conocen. Y tal vez algunos, muchos de ustedes de allá, conocen al hermano Jack Moore de Chevrepol. Sí, miren las manos, él estaba conmigo, él y el hermano Bronx. Y había una madre india anciana que realmente era la que seguía en la fila para salir de allí. Pero había un jovencito indio, como de unos 18 años de edad, un jovencito fornidito que se metió a empujones enfrente de los que estaban en la fila.
y yo tenía una fila de oración casi hasta San Carlos. Todos estaban en fila allí. Todos querían que se orara por ellos. Así que yo no podía hacer a ese jovencito que se fuera para atrás. Y el intérprete no lo podía hacer que se fuera para atrás. Así que la mujer anciana realmente era la que seguía. Y el hermano Jack Murray solo lo cogió de los brazos. El hermano Jack Murray es un hombre muy fornido. Sencillamente lo levantó y se lo llevó para atrás. 17. Bueno, la que seguía era una india anciana que parecía tener como unos 75 años de edad, con palos de escobas cortados, usándolos como muletas y con trapos envueltos en un palo que iba debajo de las axilas. Y ella se estaba deteniendo de esa manera en la puerta. Y yo le hice una señal que viniera. Y ella puso un palo adelante de esta manera y movió su pie y luego el otro. Yo tomé mi tiempo y la esperé. Y ella llegó cerca donde yo estaba y yo pensé, ¿qué va a hacer la señora anciana? Y yo la vi con su cabello colgándole, entrenzado con una correa, ustedes saben, y tornándosele cano. Yo pensé, pobre señora anciana, probablemente crió un montón de niños. ¡Cuán lastimoso! Hubiera querido hablar su idioma. Y ella me miró de esa manera, y esos ojitos hundidos se miraba algo pálida. Grandes arrugas en las mejillas y las lágrimas corriéndole por esas arrugas. Oh, mi corazón se conmovió por la señora anciana. Y ella me miró de esa manera, como que se sonrió, extendió su mano y agarró una muleta y se la puso en la otra mano. Y me las dio y se fue caminando, bajándose la plataforma como cualquier otro. Ahora, déjenme decirles, fue sin orar. Ella no pidió oración, su fe la sanó. Amén. Ahora, amigos, aquí está la Biblia de Dios. Eso es verdad. Yo tenía esta mismísima Biblia, esta Biblia que ustedes, ellos me la dieron en Houston, Texas, muy allá en el pasado, en el año de 1947. Y tenía esta misma Biblia en ese entonces. El Dios que escribió la Biblia sabe que eso es la verdad. 18. Como a las 3 de la mañana, yo dije, yo oraré por todos los que vengan en la fila. Yo detuve el discernimiento en ese momento para así poder orar por todos ellos. Y así que entonces, como a las 3 de la mañana, me fijé que venían mojados hasta aquí arriba. Y yo dije, le pregunté al intérprete, ¿por qué están tan mojados? Dijo, ellos esperaron. No se están esperando a pasar por el vado como a unas 10 millas de distancia, 16 kilómetros. Dijo, ellos están yendo al desierto para recoger a sus amados y cruzan el río con ellos. Y ellos los están trayendo en todo. 19. Así que miré y allí estaba un grande y fornido guerrero parado allí. Sus labios estaban muy azules y estaba tiritando. Y miré, allí estaba un hombre anciano que él y otro hombre lo traían sobre un tablón. Y ellos tenían un tablón allí con un pedazo de madera que lo cruzaba en él, en la parte de arriba. Y tenían las piernas del anciano puestas sobre él, un palo que cruzaba el tablón de esta manera y el otro que lo cruzaba de esta otra manera. Ellos tenían sus brazos puestos allí y él estaba temblando así por causa de la parálisis cerebral, tan cano como podía estar. Y yo dije, ¿habla inglés? Él dijo, poquito. Yo dije, ¿no tiene usted miedo de contraer pulmonía estando mojado así? No, dijo, Jesucristo me ha cuidado, yo traje a mi papá, fe sencilla. Yo dije, ¿cree usted que Dios sanará a su padre? Sí, de otra manera no lo hubiera traído. Yo dije, páselo, ha de haber sido su hermano en la parte de atrás.
Se parecía mucho a él y pasó. Y cuando pasó, puse mis manos sobre el hombre anciano. Yo dije, Dios del cielo, bendice al hombre anciano, dale el deseo de su corazón. Y pasó. Vino el que seguía. Puse manos sobre ese. Cuando menos pensé, oí mucho ruido allá. Allá el hombre anciano traía el tablón en sus propios hombros, yéndose, moviendo su mano en señal de saludo a todos. Solo fe sencilla. Eso es todo. Ellos no están todos atados con esto y eso. Ellos sencillamente creen. Eso es todo. Párrafo 20. Ahora, que Dios nos ayude esta noche para tener fe india, ¿correcto? Para creer. Si Dios sana a la niñita, será una señal. Eso fue antes que fuera a San Carlos la primera vez. Fui allá porque Dios sanó a una mujer que pasó en la fila de oración, la cual era una alcohólica. Y la siguiente que pasó tenía tuberculosis. Esas eran dos indias. Y ellas trajeron el certificado del doctor que, como un mes después, cuando yo estaba en California, de que esa mujer fue dada de alta por el doctor, la tuberculosis en ella se había terminado y la alcohólica nunca volvió a beber. A propósito, esa mujer que levantó su mano aquí la otra noche, que fue salva, ¿está usted todavía aquí, hermana? La mujer que levantó su mano allá atrás, la mujer joven, muy bien, está bien, muy bien, eso es bueno. ¿Cómo se siente ahora? ¿Cómo está su esposo? ¿Está muy bien? ¿Va bien ahora? Muy bien, Dios la bendiga. Felicidades a su hogar. Su esposo también fue sanado, un alcohólico. Y sencillamente ha sido glorioso el saber que ustedes confían en el Señor Dios. No hay nada como eso. Ahora, si Dios hizo eso por ese hogar, Él hará lo mismo por su hogar. Él quitará las enfermedades, quitará todo. Dios no hace acepción de personas. Él únicamente pide una fe sencilla para creerlo. Dios los bendiga. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios la bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje Jehová Jireh número 3. Servicio realizado en Yakima, Washington, Estados Unidos, día 3 de agosto del año 1960. Voy a continuar en los párrafos 21. Dice, ahora dejamos a Abraham anoche. ¿Están ustedes disfrutando a Abraham? Una vez en él, yo prediqué un año en casa en mi tabernáculo sobre Job y llegué hasta el lugar donde él estaba en el montón de ceniza y lo mantuve en el montón de ceniza como por 6 semanas. La gente era muy amable, ustedes saben, pero se cansó. Allí es en donde yo estaba pasando mi punto principal. Allí mismo, Job en el montón de ceniza. Allí fue cuando el Señor hizo algo por él. Una hermana amable, ella no quería herir mis sentimientos, pero me escribió una carta y dijo, «Hermano Branham, ¿no va usted a sacar a Job de ese montón de ceniza?» Y yo pienso que yo voy a llevar a Abraham a la montaña. Pero anoche yo estaba queriendo llegar al clímax de ello, pero el Espíritu Santo me detuvo. Estoy tan contento que Él lo hizo, porque almas vinieron a Cristo. Y la obediencia es mejor que el sacrificio. Párrafo 22. Ahora, para un poco de base. Y mi hijo me dijo que, me dijo, papá, él es el grupo de gente más fino con el cual hemos estado. Pero dijo, ellos de seguro han demostrado que tienen mucha paciencia. Él dijo, tú lo dejas salir muy tarde. Y yo dije, bueno, Billy, yo estoy recibiendo de esto tanto como ellos están recibiendo. ¿Ves? Yo también tengo que ser cargado. Como dijo uno de los hermanos del otro día, ya en el desayuno, creo que fue el hermano Opson, dijo, nosotros, ministros, necesitamos siempre, estamos afrontando, le hacemos frente yendo al hospital, le hacemos frente a la incredulidad y en la plataforma con incredulidad y en todas partes con incredulidad. Tenemos que reunirnos, ustedes saben, sentarnos bajo la encina de vez en cuando. Párrafo 23. Yo solía dejar
que un anciano ministro predicara un poco en mi iglesia. Su nombre era John Ryan. Él ya partido. Y él predicaba un ratito y luego él iba corriendo y me agarraba de la mano y me estrechaba mi mano. Una noche yo dije, hermano Ray, ¿para qué está haciendo usted eso? Dijo, yo solo estoy cargando la batería. Usted está sentado allá atrás orando, yo lo estoy predicando. Así que tenemos que cargar la batería de vez en cuando. Amén. Para 24. Así que nos dimos cuenta que Dios llamó a Abraham. Era él un hombre especial. No, solo era un hombre común y era él un jovencito, listo para servicio. No, él era un hombre anciano de 75 años antes que Dios lo llamara. Así que ven ustedes, Dios no respeta edad o habilidad o prestigio, o Dios llama a quien él puede llamar. Y así que luego nos dimos cuenta que Dios le dijo que se separara de su parentela y de su gente. Pero él falló en hacer eso y Dios nunca lo bendijo hasta que él obedeció exactamente lo que le dijo que hiciera. Ahora, no pudiéramos tipificar eso y hacer un mensaje de eso esta noche para la iglesia pentecostal hasta que nosotros mismos no rindamos completamente a Dios en obediencia a toda su palabra. Dios no nos da el Espíritu Santo para que digamos, bueno, yo lo tengo. Eso es todo el asunto. No, Señor. Él le dio el Espíritu Santo para acción, para la palabra, para servicio, hasta que obedezcamos, tengamos hambre en nuestros corazones. Hay bastante gente pentecostal sentada aquí en esta noche para empezar un avivamiento de pentecostal por toda esta región aquí y que de seguro haría cosas alrededor de aquí, y solo hacemos que el fuego arda bien, ustedes saben, y que el viento sople desde el cielo como un poderoso viento recio, algo sucederá. Párrafo 25. Así que entonces dejamos a Abraham anoche cuando él había regresado a ser un hombre joven. Yo no les voy a preguntar a ustedes si creen eso o no, pero yo lo creo por mí mismo, pero eso no quiere decir que esté correcto. Pero algo le sucedió a Sara y a Abraham. Sabemos de eso, ¿no es así? Algo sucedió porque él era estéril y ella no era estéril y ella no era fértil y ellos eran de 100 años de edad. Él era, ella era. ¿Y cómo se pudieran enamorar un hombre de una mujer anciana de 100 años de edad? Yo sencillamente no puedo. Ahora, alguien dijo, ah, ellos vivían más tiempo en aquellos días. Mi hermano, lea la escritura ahí. Ella dice, ellos eran de edad avanzada. Ellos estaban viejos. Y nos dimos cuenta que no únicamente eso, sino que la fortaleza de él fue renovada y ella llegó a ser otra vez una mujer joven y hermosa. Y Abraham regresó a ser un hombre joven. Y ellos estaban disfrutando la vida. Y recuerden, tan pronto como ellos salieron allí a Gerar, Sara llegó a ser madre. Y le dio a Abraham un hijo. ¿No están ustedes muy contentos que nosotros vamos a ser cambiados? Yo no sé qué decir aquí. Estoy tan contento tocante a eso. Yo sé, yo los prometo dejarlos salir un poco temprano, pero algo está en mi corazón. Lo tengo que decir. Párrafo 26. Ahora, yo quiero hacer esto claro antes de lo que diga. Antes que lo diga. Yo creo que los dones y los llamamientos son sin arrepentimiento. Ahora, la Biblia dice eso, ven, no es algo que ustedes hacen, es algo que Dios hace. Ven, nadie, usted dice, yo busqué a Dios y busqué a Dios. No, usted no lo hizo. Dios lo buscó a usted y lo buscó a usted. No fue usted buscando a Dios, es Dios buscándolo a usted. Ve, así fue en el principio. El hombre tratando de esconderse y Dios llamando. Y Jesús dijo, ninguno puede venir a mí si mi Padre no le trajere primero. Ven, todo lo que el Padre me ha dado vendrá. Miren, ahora fíjense, desde que yo era un niñito de unos como 2 años de edad, yo empecé a ver visiones. La primera visión que vi fue en un matorral. Y el ángel del Señor estaba en ello como un viento y me dijo que yo iba a vivir cerca de una ciudad llamada Nealbany. Yo tenía 2 años de edad, vivía en las montañas de Kentucky y viví
mi vida como unos 3 o 4 millas, 4.8 kilómetros y 6.4 kilómetros respectivamente, de Ney Albany, Indiana, que estaba a 200 o 300 millas de lejos, 320 y 480 kilómetros respectivamente. Y entonces empezaron desde allí por toda mi vida. Y ni una sola vez han estado erradas, pero esto yo no creo que fue una visión. Párrafo 27. Yo quiero confesar algo. Yo siempre estaba un poco temeroso de morir, aun desde que yo he sido cristiano. No tanto que tenía temor que estaría perdido, sino que yo no quería ser un espíritu, y yo siempre pensaba que si moríamos tendríamos un cuerpo espiritual y que yo los encontraría a ustedes allá arriba y diría, bueno, esa es la gente que le prediqué allá en Yakima. ¡Oh, qué cosa! Quisiera tener una mano para estrechar su mano, para mi mano está podrida en la sepultura, la de ellos también, y que no íbamos a tener sentidos en absoluto, sino que solo seríamos como pequeñas nubes blancas, un cuerpo espiritual, en forma de un cuerpo, pero espiritual. Y a mí no me gusta nada que eso, que es fantasmal. Yo simplemente no puedo soportar eso. A mí no me gusta eso en absoluto. Yo sencillamente me aparto de eso rápidamente. Así que a mí no, yo siempre temía eso. Yo dije, espero que viva para ver la venida de Jesús, porque yo sabía que regresaría de allí y tendría un cuerpo glorificado. Pero yo quería saber cómo, ahora sí, para que así yo me pudiera encontrar con mi hermano y estrechar su mano y tener un momento maravilloso. Yo dije, si tan solo pudiera vivir hasta que Jesús viniera, yo no sería un espíritu, yo sería cambiado, yo no tendría que pasar por ese tiempo. Párrafo 28. Y yo siempre temía la muerte debido a eso hace como unas 4 semanas. No, perdóneme, hace como unas 7 semanas. Yo había llegado de una reunión y yo estaba acostado en mi cama y yo había despertado esa mañana y me incorporé y como que me puse mis manos, lo cual yo duermo así, detrás de mi cabeza, y me recliné contra la barranquilla del pie de la cama, mejor dicho, la cabecera de la cama. Y luego dije, bueno, yo dije, cariño, ¿estás despierta? A mi esposa, y ella estaba bien dormida. Y yo dije, yo me quedé allí unos cuantos momentos y dije, bueno, Billy, tú tienes 50 años de edad, hasta donde yo sé. Yo nací en Kentucky, en donde ellos no tenían registro de nacimiento. ¿Y saben cuál, ustedes, cuál es mi marca de nacimiento, el registro de mi nacimiento en Kentucky? El año que el viento derribó el tronco viejo allá arriba de la colina. Y eso es todo lo que ellos sabían. Ellos dicen, ¿cuándo nació ese niño? En la temporada de la pizca del tomate. ¿Cuál temporada de la pizca del tomate? ¿Cuándo nació este? En la temporada de cortar el maíz. ¿Cuál temporada de cortar el maíz? Ahora, ese era el registro de nacimiento allá en las montañas de Kentucky. Así que yo no sé cuántos años tengo. Pero de todas maneras, yo he vivido todos esos años. Así que entonces, cuando eso es lo que mi madre me dijo, y yo pienso que ella estaba muy cerca de lo correcto. Y así que entonces yo dije, tú tienes 50 años de edad y todavía no has hecho nada para el Señor. Más vale que te apures, porque puede ser que no quede mucho tiempo. Y yo dije, oh, yo espero vivir para verlo venir a Él. No me gustaría ser un espíritu. Yo dije, yo no quiero estar allá y no poder saludar a la gente. Y yo dije, yo amo al Señor. Y en ese momento, párrafo 29, ¿cómo obra el espíritu? Como les dije la otra noche, estas en la plataforma son visiones. Pero son pequeñas visiones menores. Ustedes mismos las están produciendo. Ustedes están usando el don de Dios que Él envió a la tierra, el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo obra por medio de un canal. ¿Cuántos saben eso? ¿Cuántos saben que aun cuando ustedes están hablando en lenguas, es el Espíritu Santo intercediendo?
Bien, ustedes que han sido dotados de dones y limpiados para que Él pueda hablar por medio de ustedes. Bueno, entonces Él ha puesto en la iglesia apóstoles, profetas, maestros, pastores, evangelistas y demás. Bien, y Él usa ese canal. ¿Cómo me pudiera detener aquí y contar por hasta la mañana las cosas que han sucedido? Párrafo 30, por último. Ahora, así que entonces algo me empezó a hablar y dijo, solo sigue esforzándote a seguir adelante. Y yo dije, bueno, yo me he estado esforzando a seguir adelante. Él dijo, la recompensa está al fin del camino. La recompensa está al fin del camino. Yo dije, yo creo que la, yo pensé, espera, ¿a quién le estoy hablando? Miré para todos lados, dije, Meda, mi esposa. Yo dije, Mira, ¿estás despierta? Dije, ¡hey! Y yo dije, bueno, y eso continuó. Yo pensé, padre, ¿eras tú ese? ¿Eras tú hablándome? Y ustedes han oído la historia de la zarigüeya y la del pececito y de las cosas que han sucedido allá en lo natural. En la vida hay cosas, de esa manera empieza a hablar, igual que ustedes oyen mi voz. Y cuando el hombre vino caminando hacia mí, la primera vez que él me visitó en forma humana, él no era una visión. Él, yo sé lo que es una visión. El hombre se paró allí y me habló. Él dijo, me dijo que él había sido enviado de Dios, que yo iba a orar por la gente enferma y las necesidades que habría. Él no era una visión. Él era un hombre. Yo no sé quién era él. Él solo dijo que él fue enviado de Dios. Y él estaba parado tan cerca como mi mano lo está de mí. Y yo lo miré a él, le hablé con palabras a él. Luego esa luz que estaba suspendida sobre él, lo cubrió a él, lo levantó de los pies y desapareció de mi vista. Y todo lo que él dijo se ha cumplido exactamente, exactamente. ¿Ven? Así que yo sé que es verdad. Amén, aleluya, gloria a Dios. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje, Jehová Jiret, parte 3, Yakima, Washington, Estados Unidos, día 3 de agosto del año 1960. Continuamos, hermana Edie, en los párrafos 31 al 40. Dios te bendiga, hermana. Que les diga, hermanos y hermanas, continuamos con la lectura del mensaje Jehová Jiré, parte 3, párrafo 31. Y la luz, el mundo científico, ha tomado una fotografía de eso. Si yo muero esta noche, mi testimonio es la verdad. La iglesia lo sabe alrededor del mundo. El mundo científico lo sabe. Por medio de la investigación, cuando ellos tomaron una fotografía de ella, en una fotografía, y la pusieron con George J. Lacey, el jefe del FBI, de huellas digitales y documentos, y de fotografías y cosas. Y él la mantuvo allí como por una semana y dijo, yo juro en una declaración que no es psicología. La luz tocó el lente, la luz estaba allí. Y dijo, ese ojo mecánico de la cámara no capta psicología. Dijo, la luz estaba allí. Periódico tras periódico la han fotografiado. La han fotografiado varias veces en Alemania, en Suiza y en todos otros lugares en donde ellos la han fotografiado, probando científicamente en ese país que era algo sobrenatural, como una columna de fuego descendiendo. Él lo hace. Ustedes ven la reacción de ello aquí en la iglesia. Eso es igual que lo que hizo cuando él estuvo en la tierra, en la carne del Hijo de Dios. Ahora está en la tierra, en la carne de los hijos adoptados de Dios, reuniendo a la iglesia para que el Hijo de Dios venga a llevarse a una novia. Amén. Eso es exactamente correcto. 32. Y ahora, acostado allí, yo lo oí decir, sigue esforzándote a seguir adelante. La recompensa está al fin. Y yo sentí que algo me sucedió y oí esa alabanza siendo cantada, que cantamos en nuestra iglesia. Me gustaría ir repicar las dulces campanas de la bahía. Eso iluminaría mi fe y desvanecería todos mis temores. Señor, permíteme mirar más allá de la cortina del tiempo. Ustedes la han oído, muchos de ustedes, esa gloriosa alabanza antigua. Y mientras la oía,
Yo pensé que algo estaba, yo pensé que me estaba muriendo y miré hacia atrás. Y allí estaba yo acostado en la cama. Y me volteé de esta manera. Y era como una colina que bajaba enfrente de mí, en donde sea que esté. Recuerden, con mi Biblia sobre mi corazón, yo digo la verdad. ¿Qué bien me haría decir eso si no fuera verdad? ¿Qué bien haría mi predicación? Todo mi sacrificio y sufrimiento, ¿qué bien me haría si yo soy un mentiroso? ¿Ven? No haría nada de bien. Yo no tengo que decir eso, esto. Pero lo estoy diciendo para que los pueda ayudar a ustedes, porque es la verdad. 33. En donde sea que esté ese lugar, si está en otra dimensión, no les pudiera decir a ustedes. Pero yo estaba en alguna parte en la que yo podía mirar hacia atrás. Y todos siempre me acusan de ser uno que odia a las mujeres. Yo no odio a las mujeres. No, señor. Yo no las odio. Yo amo a mis hermanas. Pero no me gusta la manera que algunas de estas mujeres modernas americanas se visten y actúan. Y fuman, y beben, y se comportan. Es una desgracia para la nación. La quinta columna más notable que alguna vez hemos tenido es la manera que estas mujeres modernas lo hacen, cosas que ellas ni siquiera pueden criar a sus bebés por medio del pecho. Ellas le tienen que dar leche de vaca, porque el bebé moriría a los 18 meses debido al veneno de la nicotina. Sí, señor. Ustedes hablan de la quinta columna. Eso es. Eso es lo que rompe el espinazo de toda nación. La feminidad. Siempre ha sido eso. A mí me agradan las mujeres verdaderas, las madres verdaderas. Dios, danos más madres verdaderas, chapadas a la antigua. Que no tendríamos tanta delincuencia juvenil si tuviéramos una madre que se quedara en casa y cuidara a sus niños. En lugar de estar allá en alguna parte, en una fiesta de cóctel, y esas niñeras tratando de cuidar de ellos en algún lugar correcto. Eso es lo que envenena la mente de los niños. La América está podrida con eso hasta el hueso, empeorándose todo el tiempo, y continuará empeorando. No hay nada. Yo presto contra eso. Pero continúa porque la escritura así lo dice. Morirá en su juventud esta nación. Ahora, ¿recuerdan cuando aparece en Apocalipsis 13? Siempre es joven. Ese es el cordero que apareció. 34. Miren, así que yo era un poco duro tocante a las mujeres. Y quizás esto pasó para detenerme un poco. Y sucedió que miré que venían hacia mí y parecía que había como 1 millón de mujeres. Ellas eran jóvenes, parecían tener como unos 20 años de edad y cada una de ellas tenía, ahora perdónenme, hermanas, por esta declaración. Pero cada una de ellas era muy joven y ellas tenían cabello largo hasta su cintura, usando vestidos blancos y estaban descalzas. Ellas corrían hacia mí y me abrazaban y gritaban. Mi precioso hermano. Bueno, miren, yo espero que haya encontrado gracia ante sus ojos, que ustedes me entenderán. Ustedes escuchen a su doctor. Yo soy su hermano. A mí no me importa. Cuando yo era un pecador, yo viví verdadero en esa manera. Porque un ángel que me encontró dijo: nunca fumes, bebas ni contamines tu cuerpo en ninguna manera. Eso era vivir inmoralmente. Dios en el cielo sabe que yo viví eso. Pero no había un hombre que sea un hombre cabal y saludable, que una mujer lo abrace. Entre paréntesis, yo no quiero decir que el hombre estaría mal o pensaría mal. Que no haya una sensación humana. Pero en ese lugar no había. Ella verdaderamente era una hermana. Y ellas, yo miré y dije, yo no puedo explicar lo que era. No había ayer ni mañana, era ahora. Ellas no se cansaban, sin embargo, podían estrechar manos, ellas podían hablar, ellas tenían un cuerpo,
y eran igual que lo fueron aquí, únicamente que eran jóvenes. Y yo dije, yo no entiendo esto. 35. Y esa voz que estaba por arriba de mí dijo, esto es como algo como Jacob, cuando él se había reunido con su pueblo. En ese momento miré y los hombres venían, por grupos, como millones de ellos. Ellos venían corriendo, me abrazaban y gritaban, mi precioso hermano. Y ustedes saben que yo estaba casado antes. Y mi esposa murió cuando... Esa es la mamá de Billy. Y esa es la razón que Billy y yo nos mantenemos juntos. Ella murió cuando él tenía 18 meses de edad. Y su hermanita tenía 8 meses de edad. Ella murió con la madre. Y yo he sido papá y mamá ambas cosas para Billy. Y yo vi a Hope venir, abriéndose paso entre la multitud. Y yo pensé, de seguro que ella me llamará su esposo. Y cuando ella se acercó a mí, ella la podía ver. Bienaventurado su corazón. Los ojos negros, una muchacha alemana. Ustedes saben. Y cabello negro. Ella me abrazó y ella me dijo, mi querido hermano. Yo pensé, yo no entiendo esto. Había una mujer que acababa, una muchacha allí, que me abrazó y dijo, mi precioso hermano. Ella abrazó a esa mujer y dijo, piénsalo, él por fin ha llegado aquí con nosotros. Esos hombres me levantaron y me sentaron sobre un lugarcito como este. Ellos dijeron, yo dije, ¿por qué hacen esto? Él dijo, en la tierra tú eras un líder. Y dijo, yo dije, yo no lo entiendo. Y justo en ese momento esa voz habló otra vez y dijo, esto será cuando tú te reúnas con tu pueblo, cuando muera. ¿Quiere decir que esto es lo que yo seré? Sí. Yo dije, oh, ¿por qué yo temía esto? Esto es maravilloso. Oh, hermanos, solo perfección. Pero eso no lo describiría. Sublime. Eso no lo describiría. No hay palabra en el idioma inglés que lo describiría. Dios sabe que yo estoy diciendo esto de mi corazón. Sucedió. 36. Y yo volteaba de vez en cuando y miraba hacia atrás. Y allí estaba yo acostado en la cama. No estaba muy lejos. Ahora, yo he oído desde que lo he contado que hay un hombre llamado Dr. Prince que tuvo una experiencia similar a esa y que está en un libro. Y si alguien tiene ese libro, de seguro me gustaría leerlo, porque yo quiero saber algo al respecto. Así que entonces, él era un hombre que oraba por los enfermos hace años, antes de mi época. Y luego yo miré otra vez. Y entonces él dijo, esto será cuando tú te hayas reunido con tu pueblo. Yo dije, ¿todos estos son Branham? Él dijo, no. Ellos son tus convertidos. Yo dije, ¿convertidos? Dijo, ¿ves a esa mujer que tú acabas de estar admirando, que te abrazó y dijo, hermano querido? Yo dije, sí. Dijo, ella había pasado los 90 años de edad cuando tú la guiaste a Cristo. Dijo, con razón ella estaba gritando, mi querido hermano. Dijo, ella nunca más será anciana. Ella nunca estará triste. Ella estará de esa manera eternamente. Yo pensé, oh, si yo únicamente lo pudiera vivir otra vez. Yo lloraría, yo oraría, yo persuadiría, yo haría todo. Si yo tuviera que empujar para meter a todos en ese lugar, oh, hermanos, si la gente únicamente pudiera entender lo que es 37. Y así seguí de esa manera por unos cuantos momentos. Y justo en ese momento, alguien, cuando yo conté esto hace unas cuantas semanas, alguien como que hizo un comentario trivial de ello. Yo miré, y yo tenía un perro. Él me pagó la escuela. Me ayudó a alimentar a la familia. Yo cacé toda mi vida. Este perro cazaba zarigüeyas, mapaches, zorrillos y todo por mí. Y los cazaba y luego yo vendía esas pieles y compraba ropa para la escuela
y ayudaba a alimentar a la familia de 10 niños. Y así que un policía lo envenenó. Cuando nos mudamos al centro, cuando yo golpeé su tumba, yo dije, Freeze, si hay cielo para perros, tú estarás allí. Y yo recuerdo mi caballito Prince, cómo lo solía cabalgar cuando iba a cazar, poniendo mis trampas y cosas. Y ya se había muerto. Y cuando miré bajando la colina, ahí venía Freeze. Yo podía ver esa lengua de afuera. Él se acercó y me lamió la mano de esa manera. Ahí venía Prince, relinchando. Y puso, alguien dijo, no hay animales en el cielo. Ahora, eso es todo lo que usted sabe tocante a la Biblia. ¿Dónde están esos caballos que descendieron y levantaron a Elías? ¿Dónde está ese caballo que el Hijo de Dios viene cabalgando? El corcel blanco con su ropa teñida en sangre. ¿Cuándo van a comer juntos el lobo y el cordero y van a comer paja juntos el buey y el león? ¿En dónde va a ser eso? ¿Ven? Si no están allá, seguro que ellos están allá. Dios no pierde nada, de seguro que ellos estarán allá. Y luego sucedió, yo lo vi y él me lamió la mano y dijo, si yo he muerto, si este es el paraíso en donde estoy esperando la gloria, yo quiero ver al Señor Jesús. Y esa voz dijo, pero tú no lo puedes ver ahora a Él. Él está más alto. Algún día Él regresará. Y entonces a esos ministros y personas parados todos alrededor, yo entonces los empecé a reconocer. Después que me di cuenta que eran mis convertidos, que eran personas que yo había conocido en la vida. Ellos estaban jóvenes. Yo no los reconocí en ese momento. ¿Ven ustedes? Habían sido cambiados a hombres y mujeres jóvenes. Oh, yo dije, allí están el hermano y la hermana. Yo estaba tan contento. Yo nunca había estado tan contento en mi vida. Y yo dije, si tan solo hubiera sabido esto de antemano. Y yo miré alrededor y dije, ¿me quiere usted decir que él vendrá a mí? Dijo, él vendrá a ti. Y te cuestionará sobre el evangelio que tú predicaste, porque tú naciste un líder. Y yo dije, bueno, ¿se tendrá Pablo que parar igualmente para ser juzgado? Seguro. Yo dije, entonces, si Pablo lo logra, yo también lo lograré, porque prediqué la misma cosa que él predicó, sin comprometer una sola palabra. Y toda esa gente exclamó, estamos descansando, seguros en eso, dijo. Luego regresaremos a la tierra y recibiremos un cuerpo glorificado. Y viviremos juntos por toda la eternidad en esta condición. 39. ¿Ven? Todo en la Biblia es una trinidad. Ustedes saben eso. Yo dije el otro día, ustedes son una trinidad, alma, cuerpo y espíritu. Ustedes viven en una trinidad. La cocina, la sala y la recámara. Ustedes pudieran tener 8 o 10 cuartos diferentes, pero recámaras y cuartos extras, pero ustedes únicamente viven en 3 cuartos. Dios, Padre, Hijo y el Espíritu Santo es una trinidad. Y nos damos cuenta que la venida de Cristo es una trinidad. Él vino primero para redimir a su novia, luego viene a recibir a su novia. Luego viene con su novia, como rey y reina, para reinar durante el milenio. Ustedes saben eso. Todo es una trinidad. Y nosotros somos en una trinidad. Tenemos un cuerpo mortal, un cuerpo glorificado, o mejor dicho, quiero decir, un cuerpo celestial. Y luego un cuerpo glorificado. Son 3 estados que nos regresan otra vez a nuestra perfección, como en el Edén. 40. Y entonces yo dije, bueno, yo estoy seguro de eso. Y en ese momento una voz dijo, todo lo que tú amaste y todo lo que te amó, Dios te lo ha dado. Y sentí que algo me sucedió. Yo dije, seguramente que yo no tengo que regresar. Y lo sentí un poquito más cerca y volteé y miré para atrás hacia mi cuerpo. Y me vi a mí mismo moverme en la cama. En unos cuantos minutos yo estaba de regreso. Hermano, hermana,
Eso me hizo algo. Yo comprendo ahora que si esta habitación terrestre se deshiciere, ya tenemos una esperando, un cuerpo esperando. Y eso yo pienso ahora, para relacionarlo con lo que Abraham y Sara habían recibido, ese tipo de cuerpo. Solo haré uno o dos comentarios y luego llegaré al clímax de mi mensaje. Luego empezaremos la fila de oración. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Amén, hermana Edith. Dios le bendiga. Estamos lecturando, recordando Jehová Jireh, parte 3, predicado en Yakima, Washington, Estados Unidos, día 3 de agosto del año 1960. Continuamos con la lectura, hermana Erika. Dios le bendiga en los párrafos 41 al 50. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con este mensaje, Jehová Jireh, parte 3, del año 60-08-03, párrafo 41. Dios había mostrado en Sara y a Abraham aquí exactamente lo que él iba a hacer con toda la simiente de Abraham y Sara. A toda la simiente de Abraham le va a hacer eso. Y aquí en la tierra, él los regresó a ser un hombre joven y una mujer joven. Y yo conté esa historia lo más exacto posible que sé cómo sucedió. Y yo, eso estaba, yo no sé, llamémosles una visión. Porque si yo dijera que fue una pequeña traslación allá, si fue una visión, yo nunca tuve algo así. Ahora, yo no estoy tratando de imitar el gran San Pablo, porque yo he visto mucho de eso durante mi vida, comparaciones carnales, pero digamos que fue una pequeña traslación. Yo fui al primer cielo y si ellos es de esa manera en el primer cielo, ¿qué vería Pablo cuando él fue al tercero? Hermano, con razón, él dijo, ojos no vio, ni oídos oyó. Si es tan glorioso así en este cielo aquí, cuando ustedes vayan al tercer cielo, ¿qué habrá visto ese hermano? 42. Ahora miren, inmediatamente después de eso, después de haber regresado, Dios lo reveló. Él los hizo un hombre y una mujer joven. Él los empezó de nuevo. Ambos eran fértiles en ese momento. Luego ellas dieron a luz el niñito, el cual fue llamado Isaac. Abraham lo circuncidó al octavo día y tuvo una fiesta cuando ellos lo destetaron y demás. Y luego nos damos cuenta que él creció a la edad de como, veamos, de como unos 12 años de edad. Era un muchachito judío hermoso, con cabello ondulado y negro, y ojitos negros. Y como ese padre y madre debieron haber apreciado a ese muchachito. Y una noche el Señor despertó a Abraham. Y él dijo, Abraham, ahora permitan que me detengan aquí. Él llamó a Abraham, pero yo quiero decir esto. Esto no es escritura, pero seguramente que armonizará con las escrituras. Abraham, yo le quiero mostrar a tu simiente de aquí en adelante lo que un hombre hará cuando él realmente confía en mí. Yo sé que te prometí este niño hace 25 años. Y tú nunca dudaste con mi crueldad a mi promesa, sino que la creíste. Ahora, yo quiero que la gente sepa ya en Yakima y en los diferentes lugares en donde esté, este evangelio será predicado, para que sepan que yo cumplo mi palabra. Yo te voy a dar una prueba doble para mostrar que la gente acepte mi palabra. No importa lo que venga o vaya, ellos se deben aferrar a mi palabra. Ahora, yo te di este hijo. Ahora, yo quiero que lleves ese hijo allá arriba a una cierta montaña que yo te diré. Yo voy a hacerte de ti, de tu simiente aquí, una nación poderosa que salga de este muchacho. Y yo también voy a hacer que todas las naciones de la tierra, tú vas a ser el padre de muchas naciones. Y ahora, yo quiero que lleves la única esperanza que tú tienes de que yo voy a cumplir mi promesa, que tú vas a ser un padre de naciones. Yo quiero que tú lo lleves arriba de la montaña y lo mates. Destruye todo lo que te da la evidencia de que tú lo vas a recibir. Yo espero que ustedes capten eso. 43. Por supuesto, el padre Abraham no quiso despertar a Sara y decirle, tocante a ello, así que él se levantó temprano
tomó el muchachito y a dos siervos y a la mulita de ellos. Y él cortó la leña y la metió en el saco con algo y se internó en el desierto. Ahora, cualquiera, un hombre común, cuando yo fui patrullero, por 7 años tenía que caminar un promedio de 32 millas, promedio de 51 kilómetros, al día por todo lo deshabitado. Y nosotros tenemos automóviles en nuestros días. En ese entonces los hombres tenían que caminar a donde quiera que iban. Un hombre común debía, digamos, debía caminar 25 millas al día, 41 kilómetros. El tema Jehová Yireh, parte 3, quedó incompleto con la porción sin grabar. Respecto a la conclusión de este mensaje, parece ser que la hermana Branham fue dirigida por el Espíritu Santo para que se terminara de esta manera. 44. Miren a las cosas que ustedes no ven con sus ojos. Ustedes no ven con sus ojos de todas maneras. Ustedes ven con su corazón. Ustedes miran con sus ojos. Así que entonces está parado en esta puerta de fe. Miren lo que Jesús dijo aquí. Permítanme leer aquí. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido. Miren nuestras iglesias. Solíamos estar allá en el callejón. Solíamos estar en las esquinas con una pandereta. Pero ahora tenemos algunos de los mejores edificios que hay en el país. Algunas veces tenemos algunos de los mejores eruditos pulidos en púlpitos. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un pobre, desventurado, desnudo, ciego, y no lo sabes. Ahora, si yo veo a un hombre en la calle que es pobre, y él ni siquiera tuviera ropa puesta, y él estaba ciego, y si yo pudiera ir a él y hablarle al respecto y decirle, Señor, ¿comprende usted que está desnudo? O, lo estoy, Señor. ¿Sí? Entre aquí le daré aún algo de ropa. Pero, ¿qué si ese hombre está desnudo, miserable, pobre y ciego y no lo sabe? Esa es una persona delincuente. Esa es una deficiencia mental. Y la iglesia ha llegado a una deficiencia espiritual. Ellos no comprenden que Dios está mostrando todo don delante de la iglesia. Y no lo reconoce, ciega y no lo sabe. Piénselo, desnuda, una persona ciega, pobre y miserable y desventurada, y no lo sabe. Eso es patético. Y Jesús dijo que la iglesia estaría de esa manera en esta edad de la Odisea. Y aquí está. Yo soy fulano de tal. Yo pertenezco a esta denominación. Yo soy tan bueno como usted, no es. Pero hermano, él dijo, yo te aconsejo que de mí compres vestiduras blancas. Las vestiduras blancas en la Biblia son llamadas la justicia de los santos. Que de mí compres vestiduras blancas. Que de mí compres oro refinado en fuego. El fuego del Calvario. Que de mí compres oro. El aceite santo de Dios derramado. Compres esa clase de oro. Y compres la justicia de los santos para que tú te puedas cubrir. 45. Y ahora miren. Y compra de mí colirios para tus ojos, oh hermanos. Compren colirios de mí, que les abrirá sus ojos para ver lo que está sucediendo alrededor de nosotros. Oh Dios, quisiera tener alguna manera para poder hacer que la gente lo vea. Compra colirio. El colirio es aceite endurecido y el aceite es el Espíritu Santo. Déjame poner aceite en tus ojos para que puedas ver que yo soy el mismo ayer, hoy por siglos, para que veas que las promesas que yo hice para los últimos días están aquí. Compra de mí colirios. Nosotros éramos niños que fuimos criados muy pobres. Mi abuelo era un cazador famoso, conocido por toda la región para cazar. Y cuando el clima se ponía malo, él solía trampear. Y cuando él trampeaba, él solía trampear animales de pieles. Y tenía perros y él atrapaba mapaches. Imagínate, ustedes lo tienen aquí en Washington, los mapaches. Y él solía coger esos mapaches y nosotros nos comíamos la carne. Y él vendía la piel. No desperdiciábamos nada. 46. Y la grasa era una cura todo en nuestra casa. Uno tenía una,
una taza llena de grasa de mapache. Si uno de los niños se enfermaba, echaban un par de gotas de trementina en ella para un fuerte resfriado y se lo tragaba. Yo no sé cómo vivimos, pero vivimos. Pero eso era un curalo todo. Si alguien se mayugaba, ellos se ponían grasa de mapache en eso, para un dolor de cabeza. Ellos le frotaban grasa de mapache en su cabeza. Y nosotros teníamos que dormir en el piso de arriba. Era una casa de dos cuartitos. Era mi mamá y mi papá y cinco de nosotros niños, antes que nacieran los otros. Nosotros dormíamos en el piso de arriba. Los muchachos, papá y mamá, no había piso en ella en lo absoluto. Era piso de tierra. Teníamos un tronco cortado como mesa. Y luego ellos, allí en el cuarto, ellos tenían una cama hecha de paja, como una almohada de cáscara. Mi papá tenía una brocha hecha de cáscara para aplicar el jabón al rasurarse. Nosotros estábamos muy arriba en las montañas. Mi abuela murió a la edad de 110 años de edad y nunca vio un tren en su vida. Únicamente vio un solo automóvil, el que yo llevé allá arriba. Y me tomó todo un día para viajar 4 millas, 6.4 kilómetros, poniendo piedras en el arroyo para que yo lo pudiera subir allá. Todos los vecinos estaban parados afuera. Nunca habían visto tal cosa en su vida. Cuando yo subí ese pequeño Chevrolet de 26, del año de 1926, por todas esas montañas, yo me atasqué allá y le pregunté a un hombre que si él podía llevar su caballo. Él estaba arando, dijo, mi yegua, si tú la pones cerca de allí, hará pedazos a cosa. Ella nunca ha visto algo como eso, 47. Así que éramos pobres y entonces cortamos un par de árboles juntos y teníamos un piso arriba donde la familia creció. Un desván con grandes hendiduras en los troncos, donde el lodo se le había caído. Y viejos tejamaniles que nos pusieron en la luz de la luna. Se desclavaron. Nos acostábamos allí en la noche y mamá nos ponía una colcha gruesa de plumas encima de nosotros en el invierno. Y luego ella ponía todos los apegos viejos y cosas que teníamos. Luego un pedazo de lona para que si llovía nos metiéramos debajo de esa lona como un conejo. Si llovía o nevaba. Y uno acostado allí podía contar las estrellas en cualquier momento. Cuando venía una onda fría, y si no nos metíamos debajo de esa lona, contraíamos frío en nuestros ojos. Y allí mamá lo llamaba legaña. No sé si lo que es, pero hacía que nuestros ojos se pegaran. Yo me tenía que levantar en la mañana y prender el fuego, bajar por esos dos palos de esos árboles jóvenes con palos cruzados en ellos. Y prender el fuego en una estufa vieja. Y así que entonces mamá me llamaba en la mañana, bienaventurado su corazoncito. Y ella decía, Billy. Yo decía, sí, mamá. Ella decía, baja, ya son las 4. Tu papá se tiene que ir. Y yo me trataba de levantar. Y yo, y mi hermano y nuestros ojos estaban llenos de legaña, todos pegados. El frío lo producía. Yo decía, mamá, no puedo ver. Llama a Eduardo, tu hermano. Yo decía, él tampoco puede ver, mamá. Sus ojos están pegados. Mamá iba a la pequeña estufa en la cocina, asentada en pedazos de madera, y ella prendía el fuego e iba, tomaba la lata de grasa de mapache y la ponía en la estufa y la calentaba. Ella subía allá y daba masaje a nuestros ojos con esa grasa de mapache. Funcionaba bien. Podíamos ver después que ella untaba nuestros ojos con la grasa de mapache. 48. Hermano, nosotros hemos tenido muchas corrientes espirituales de aire frío. Mucha frialdad ha tocado a la iglesia. Se necesitará más que la grasa de mapache para abrir nuestros ojos. Se necesitará el Espíritu Santo de Dios y su colirio para abrir los ojos. Hemos tenido tanta teología. Los días de los milagros han pasado. No hay tal cosa como sanidad divina. Es únicamente telepatía mental. No oigas nada tocante a eso. No los aceptes en tu ciudad. Ellos son esto, esto y lo otro. Se necesitará más que la grasa de mapache para abrir nuestros ojos. A los que le ha pegado esa clase de corriente de aire frío,
Pero Dios tiene gracia que lo hará, sí, Señor, eso lo hará. Entonces, cuando Él abra sus ojos, usted será como Jesús, que estuvo con Eliseo en Dotán. ¿Recuerdan ustedes esa noche que el profeta anciano fue allá y durmió? Y el ejército sirio vino y sitió toda la ciudad. Y Jesús despertó y su siervo miró afuera y allí alrededor que de toda la ciudad había nada más que soldados, armas. Y allí estaba acostado el profeta anciano, calvo y con la barba larga, acostado allí dormido. Él los sacudió y dijo, Padre mío, despierta rápidamente. Estamos sitiados, hemos sido atrapados. Yo puedo ver al viejo profeta incorporarse. Sus ojos estaban abiertos. Se incorporó y miró alrededor. Sí, los veo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Son más los que están con nosotros que los que están con los críticos. Miró alrededor y Jesús todavía necesitaba un masaje en sus ojos. Dijo, yo no veo nada más que sirios. 49. El profeta anciano extendió sus manos, puso sus manos sobre él. Y estas señales seguirán a los que creen, ustedes saben. Y sus ojos se abrieron. Él dijo, Señor, permite que los ojos de este hombre se abran para que pueda ver. Y Dios abrió sus ojos y alrededor de ese profeta anciano, todo alrededor en las montañas estaban carros de fuego y ángeles de fuego. Sus ojos fueron abiertos. Amén. Si pudieran únicamente abrir nuestros ojos para ver esta tarde, que sentados alrededor, parados alrededor, moviéndose de un lado al otro de los pasillos, están los ángeles de Dios, el Espíritu de Dios. Aleluya. ¿Aló? ¿Perdón? ¿Sí me escucha, hermano? ¿O se me cortó la llamada? Ok, gracias. Continuamos. Si pudiéramos únicamente abrir nuestros ojos para ver esta tarde que sentados alrededor, parados alrededor, moviéndose de un lado al otro de los pasillos, están los ángeles de Dios, el Espíritu Santo, aleluya, moviéndose a través de la audiencia. Ustedes verían que son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Dios, abre nuestros ojos, abre nuestro corazón, abre toda puerta en nuestro corazón. Dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él. 50. Regresemos un poquito. Hace algunos 1900 años terminaremos. Pongámonos en un cuartito en la calle derecha que guió hacia el Golgotha. Y yo oigo algo viniendo. Suena como un toque en la puerta. Bam, bam, bam. Como si alguien está tocando en la puerta. Vamos a la puerta y abrimos la puerta. No es que haya alguien en la puerta, pero sin embargo sí es un toque. Pero es una vieja cruenta cruz que viene por los adoquines, arrastrando las huellas sangrientas del que la carga. Bump, bump, bump. O debería penetrar muy profundo hoy y lo debería sentir. Sobre su hombro estaba raspando. Bump, bump. Parece que todos abrirían la puerta a eso. Un hombre muriendo que no conoció pecado, sin embargo, fue hecho pecado por nosotros, abriendo camino para que ese golpeteo abra todo corazón aquí, esta tarde, bump, bump, a medida que seguía. Amén. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje Jehová Jireh, parte 3, Yakima, Washington, Estados Unidos, día 3 de agosto del año 1960. Es realmente para nosotros un privilegio de continuar lecturando estos gloriosos mensajes de nuestro profeta Elías. Voy a continuar en los párrafos 51. Dice, mírenlo a él. Ellos me dicen que él no tenía un lugar donde recostar su cabeza. Dijo, las zorras tienen cuevas, su creación, sus aves tienen nidos, pero él, el creador de los cielos y de la tierra, no tenía un lugar donde recostar su cabeza o un amigo que se parara por él.
¿No pueden ustedes sentir ese toque en la puerta esta tarde? El hermano Branham toca sobre el púlpito tres veces. Él estaba haciendo eso para que ese golpeteo tocara en la puerta de su corazón y la abriera esta tarde, para que le permitan entrar como Dios y como Salvador, como Sanador, como Rey. Él tuvo una sola túnica. Él fue envuelto en pañales cuando él nació. Esos son los trapos con los que envolvían el lomo de una yunta de bueyes. No tenían ropa para ponerle a él. Y ahora él se está muriendo con un solo manto que le pertenecía. Sin embargo, él hizo todo a manto. Hizo los cielos y la tierra. No tenía costura en él. Se lo pusieron a lo largo de sus hombros. Yo noto que hay algunas pequeñas manchas rojas en él. Mientras me fijo que esos golpeteos se van desvaneciendo, lo voy a dejar que pase sin aceptarlo. ¡Oh, Dios! Que la reunión no se termine hasta que ustedes lo acepten. Sepan que él está golpeteando en su corazón. Él murió para que él pudiera regresar aquí en la forma de Espíritu Santo y hacer las cosas que él lo ha estado haciendo por ustedes. Abran su corazón, créanlo a él. 52. Me fijo a medida que sigue adelante, que esas pequeñas manchas se hacen más grandes y más grandes hasta que se reúnen en una sola gran mancha. Satanás estaba caminando por allí. Él dijo, no puede ser él. Ese no puede ser Dios. Yo le cuestioné a él un día y le dije, si tú eres el Hijo de Dios, haz un milagro. Déjame ver que tú lo hagas. Ese diablo todavía contesta esa pregunta, hace la pregunta, quise decir, si tú tienes poder para sanar, déjame ver que sanes a esto. Jesús dijo, escrito está. Y luego yo eché mano de él por medio de los soldados. Satanás dijo, yo tengo a mis soldados romanos medios borrachos. Yo le puse un trapo sobre su cabeza, le cubrí sus ojos, porque como ustedes saben, él dijo que él podía percibir sus pensamientos. Él no tendría entonces que tener sus ojos abiertos. Y yo le puse un trapo sobre su cabeza, hice que mis soldados lo hicieran, y yo tenía. Los hice que golpearan con un palo y que lo golpearan arriba de la cabeza y que dijeran, dinos quién te golpeó, si tú eres un profeta. Él era un impostor. Él no nos podía decir. Y luego hice que esos soldados borrachos le escupieran su rostro y pudiera ser ese ser Dios en esa carne, yendo allí con grandes escupitajos colgándole en su rostro con su corona de burla sobre su cabeza. Y yo lo cuestioné y lo reté a él que hiciera algo y no abrió su boca. Y ese no pudiera ser Dios. Párrafo 53. Así que cuando ellos lo colgaron en la cruz, él dijo, muy bien, muérete, ven y llévatelo. Él no es Dios. Yo veo a esa abeja de muerte venir zumbando alrededor. Dijo, no, ese no es Dios. Dios no pudiera clamar en la cruz por misericordia. Dios no quiere, no, Dios no hiciera eso. El sumo sacerdote dijo, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Fue el cumplido más grande que ellos alguna vez lo dieron. Si él se hubiera salvado a sí mismo, él no pudiera haber salvado a otros. Pero él mismo se dio para que yo pudiera ser salvo y para que ustedes pudieran ser salvos. 54. Después de un rato, esa abeja vino con su aguijón y lo aguijoneó. Todos saben que una abeja o cualquier insecto que tiene un aguijón, una vez que él aguijonea profundo, nunca más puede aguijonear porque su aguijón se sale. La muerte me metió su aguijón en la carne incorrecta en ese momento. ¡Él le sacó el aguijón! Ahora, la muerte puede hacer ruido zumbando, pero ella no puede aguijonear. Uno de ellos que abrió las puertas dijo, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. La muerte puede zumbar y actuar como que va a aguijonear, pero no puede aguijonear un corazón en donde todas las puertas están abiertas y el Hijo de Dios vive y reina en el corazón.
¿No lo quieren ustedes a él en el suyo esta tarde? Mientras que el golpeteo de la cruz continúa, ese es el que él está parado diciendo, yo estoy a la puerta en la edad de la Odisea y toco. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré. ¿Cenarán ustedes con él? ¿Lo harán a él su señor? ¿Permitirán que él gobierne su vida? ¿Permitirán que él los guíe a ustedes y los dirija? Si es en contra de sus pensamientos, ustedes sacrifiquen sus pensamientos. Permitan que la mente de Cristo esté en ustedes. ¿Lo harán? Mientras inclinamos nuestro rostro, solo un momento para orar. Párrafo 55. Yo estoy a la puerta y llamo. Miren lo que él hizo por ustedes. El golpeteo de la cruz. Si alguno oye mi voz y abre, entraré a él y lo dejaré que me dé una silla y me siente y me haga sentir confortable, no miserable, no que él me diga, yo no quiero en mi vida privada. Yo tengo suficiente fe, no te necesito más para eso, no hagas eso. Sino hazme bienvenido, siéntame en una silla buena y confortable y di, sí, Señor, aquí está una pequeña alabanza de mi corazón. Aquí está mi mano levantada, solo una pequeña cena. Aquí está una sopita que podemos cenar juntos y sentarme y platicarlo contigo. ¿Les gustaría hacer eso? Levanten sus manos, digan, hermano Branham, yo quiero ahorita que él cene conmigo. Yo quiero cenar con él. Dios lo bendiga, señora. ¿Alguien? ¿Habría otro? Dios la bendiga, señora. Dios la bendiga, señor. Dios lo bendiga, Josito. Dios la bendiga, hermana. Muy bien. ¿Alguien más en el piso de abajo, antes que nos dirijamos a los balcones, levante su mano y diga, Señor, entra, yo quiero que cenes conmigo, yo quiero que tú hables conmigo, yo te quiero hacer a ti el Señor de mi corazón, yo te sentí tocando, yo quiero que cenes conmigo. Levante su mano, alguien más que no ha levantado su mano en el piso de abajo, que siente esa urgencia en ese momento, pueden ustedes sentir el golpeteo de esa cruz. Bueno, les debería hacer que todo músculo en ustedes tiemble al saber que él hizo eso por ustedes. Y ustedes no harían tanto como levantar su mano por él. No tanto como levantar la mano. Dios lo bendiga allá atrás, Señor. Allá en los balcones a mi izquierda, levantarían su mano, ustedes con sus rostros inclinados. Dirían, cena conmigo, Señor. Dios lo bendiga. Acá mi hermano de color. Dios lo bendiga, jovencito. Sentado allí, alguien más allá en el balcón. Usted dice, ¿hará eso algo, hermano Branham? Si usted verdaderamente lo dice en serio, usted pasará de muerte a vida. Él entrará. ¿Ha sentido usted la cruz en su corazón esta tarde? Ese golpeteo allá en la calle. Él entrando de tocar en su puerta para entrar, para hacer algo bueno por usted. Levante su mano. En el balcón a mi derecha, allá en audiencia. Allí levantarían su mano, dirían, hermano Branham, ore por mí, yo ahora. Dios lo bendiga, Dios lo bendiga, eso es bueno. Alguien, Dios lo bendiga, lo bendiga a usted, bendiga, bendice al pequeño allí. Bendice a este aquí, correcto. ¿Alguien más? Solo levante su mano, Dios lo bendiga. ¿Alguien más? Diga, sí, Dios lo bendiga, acá atrás, Señor. ¿Alguien más? Sí, el muchachito sentado aquí. Algunas veces esos corazoncitos que no han pasado por tantos desalientos y cosas del mundo. ¡Ellos están tiernos! 57. Como ustedes saben, la Biblia dice en Isaías 10 que un niño los guiará. ¿No levantarán ustedes su mano ahorita justo antes de parar de llamar? Dios bendiga a la muchachita. Dios bendiga al niñito allí. ¿Alguien más? Levanta su mano y diga, yo ahora quiero, yo siento el golpeteo. Dios te bendiga, jovencita. Dios sea contigo. Eso es una valentía hacer eso. Dios siempre sea contigo. No temas. Es la cosa más grande que tú alguna vez has hecho, cariño. Algún día cuando la muerte venga, tú recordarás que hiciste la cosa correcta. Tú recordarás eso antes que ese momento suceda. Dios bendiga tu corazoncito. ¿Alguien más?
Levante su mano. Diga, yo siento el golpeteo y el toque en mi puerta, hermano Branham. Yo voy a abrir la puerta y mirarlo a él. Y cuando yo vea la sangre allí y sepa que es él, yo voy a decir, entra, Señor, entra y siéntate, toma la mejor de mi hogar, lo mejor de mi hogar. Yo te haré bienvenido. Yo iré y les diré a todos que Jesús asistió a mi pequeña morada esta tarde, mi pobre corazoncito. No es mucho, pero él de seguro vino a él y tocó en la puerta y yo lo permití a él entrar, a la persona más importante que pudiera tocar en mi puerta. No lo rechace. 58. Con sus rostros inclinados ahora, mientras estamos haciendo el llamado al altar, reverentemente, quietamente, yo sencillamente voy a dejar que el golpeteo siga por unos cuantos minutos. Alguien habla en lenguas y otro interpreta. No pases de mí, oh manso. ¿Se levantará de su asiento y vendrá ahorita para orar? Mi humilde clamor, mientras a otros tú estás llamando. No pases de mí, Salvador. Vendrá ahorita y se parará alrededor del altar. Oye mi humilde clamor, mientras a otros tú estás llamando. No pases de mí. 59. ¿Por qué no se levanta ahora y viene aquí alrededor del altar? ¿Usted que quiere abrir esa puerta del corazón, dejar que Él sea Señor en su vida, venga y párese aquí para orar justo antes que empecemos la fila de oración? ¿No lo hará usted? Estaremos contentos de tenerlo a usted aquí. Los pastores lo harán a usted bienvenido. Usted no tiene que ir a alguna otra parte. Ellos tienen iglesias aquí mismo. Hay lo suficiente de ellos que creen este mismo evangelio. Y ellos ciertamente cuidarán de ellos, de usted. Dios la bendiga, señora. Esa es la manera correcta de hacerlo. Mientras cantamos otra vez, ¿vendrá usted ahora? Que todos los que levantaron su mano vengan al frente y se paren alrededor del altar para orar. ¿Lo hará? No pases de mí. Levántese y venga, no lo hará usted. Si usted viene de los balcones, esperaremos. Mi humilde clamor, mientras a otros tú estás llamando. ¡Oh, no pases de mí! ¡Salvador! ¡Salvador! Oye mi humilde clamor, mientras a otros tú estás llamando. ¡No pases de mí! ¡Salvador! Dios le bendiga, jovencito y jovencita. Dios lo bendiga, mi hermano y hermana. No se levantará de su asiento y vendrá aquí al frente. Que los obreros personales también vengan en este momento. Mientras a otros tú estás llamando, no pases de mí. Párrafo 60, por último. Me fijé en uno de nuestros preciosos muchachos de color. Me supongo que su esposa vino caminando al frente. ¿Saben ustedes lo que yo pienso que ha de haber venido a su mente? Hubo un hombre de color durante el tiempo de esa escena que oyó ese golpeteo. Él observó a él tambalearse. Simón, el cirineo, él fue allí y puso la cruz sobre su propia espalda y dijo, Señor, yo te ayudaré a cargarla subiendo el monte. Aquí están dos de sus hijos esta tarde. Ellos oyeron ese golpeteo en la hora de la crítica en la iglesia. Ellos están listos para tomar la cruz y decir, Señor, yo te ayudaré a cargarla. No importa lo que alguien más diga, yo te vengo a ayudar a ti a cargarla. Él recuerda eso. A él no se le olvida nada. Salvador, Salvador. Oh, ¿no vendrá alguien más? Humilde clamor. Mientras a otros tú estás llamando, no pases de mí. Tú eres el torrente de todo mi consuelo, más que mi vida para mí, más que vida para mí. ¿A quién tengo yo en la tierra para aparte de ti? ¿A quién en el cielo sino a ti? Venga ahorita, Salvador, venga y toma su lugar ahorita. Oh, Salvador, oye mi humilde clamor. Mientras a otros tú estás llamando, no pases de mí. Amén. Estamos lecturando este glorioso mensaje titulado Jehová Jireh, parte 3, Yakima, Washington, Estados Unidos, día 3 de agosto del año 1960. Continuamos, hermana Reina, en los párrafos 61 al 70. Amén. Dios le bendiga a mis hermanos. Continuando con la lectura del mensaje, Jehová Jireh, número 3, párrafo 61. Inclinemos nuestros rostros ahorita. Que continúe tocando el órgano esa adorable y dulce música,
ustedes que están parados aquí, un muchachito, un anciano y una mujer, un hombre blanco y una jovencita, un hombre de color y su esposa, y un tullido aún está parado aquí. Oh Dios, ¿a dónde podemos ir cuando la muerte nos toque? A nadie más sino a Él. Ustedes han venido debido a ese algo. Ustedes sintieron ese golpeteo en su corazón. Ahora Él está listo para recibirlos ahora. Nuestro Padre Celestial, está escrito. Yo estoy citando tu palabra, citándola lo mejor que sé en San Juan 5:24. Estas son las palabras que tú dijiste de acuerdo a las Escrituras. El que oye mi palabra, la cual ellos la acaban de oír tocando en la puerta, y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Tú lo dijiste, Señor, yo lo creo. En eso es en donde mi alma se ha apoyado, allí mismo. Tú lo prometiste. Toda promesa es verdad. Dijo, ninguno puede venir a mí si mi Padre no le trajere. Entonces el poder magnético del Dios viviente está trayendo esta tarde. Y el que a mí viene, no le echo fuera. ¿Por qué? Porque el Padre se lo ha dado. Ellos oyeron, Dios los trajo, y aquí están. Sería imposible para que ellos sean echados fuera. Tú dijiste, yo le daré vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Esa es tu promesa, Padre. Ellos están aquí delante de esta audiencia de varios cientos de gente y ellos están haciendo una confesión que Dios les habló. Y tú dijiste, el que testifique de mí delante de los hombres, yo testificaré de él delante de mi Padre y de los santos ángeles. Luego tú pones su nombre en el libro de la vida, Señor. Te doy gracias por eso. En el momento que ellos se pusieron de pie, tú aceptaste el reconocimiento de ellos, mientras ellos lo han entregado a ti esta tarde, Señor. Ellos eran pecadores y están clamando por misericordia. Tú los recibiste. Tú dijiste que los recibirías. Eso lo afirma. Ellos fueron salvos en el minuto que ellos se pusieron de pie. Ellos están parados aquí delante de la audiencia con sus rostros inclinados ahora para recibirte a ti como su Salvador, para testificar delante de esta audiencia que ellos son salvos. Padre, no permitas que esto sea el punto en el que se detengan, sino que ellos reciban el Espíritu Santo. La hora está muy cerca de su fin. Ellos no necesitan hacer nada más, sino ir a trabajar, darles material, lo que sea que tengan en su mano. Algunos pudieran cantar, algunos pudieran predicar, algunos pudieran testificar, no sabemos, pero lo que sea que tengan en su mano. 64. Sansón únicamente tenía la quijada de una mula, pero él mató a 1,000 filisteos. Sangar tenía la aguijada de buey y los filisteos venían. Él no tenía tiempo para entrenarse para saber cómo pelear. El Espíritu de Dios vino sobre él. Él tomó la aguijada del buey que estaba en su mano y derrotó a cientos de los filisteos. David tenía una onda. Goliat había desafiado, pero Dios estaba en la onda. Y aquí están ellos de pie en esta tarde, Señor, como nuevas criaturas, que ellos reciban el Espíritu Santo. Si ellos no tienen educación, instrucción o lo que sea, envíalos al campo de servicio, Señor, para tu gloria, mientras ellos han aceptado ese toque a la puerta. 65. Y mientras ustedes están de pie, y ustedes que vinieron al frente al altar, aún los muchachitos y todos, si ustedes creen que Jesucristo es el Hijo de Dios y creen que Él murió para salvarlos a ustedes
y ustedes lo aceptan a Él como su Salvador, levanten su mano delante de esta audiencia para que ellos puedan ver que ustedes aceptan a Jesús como su Salvador. Y a ustedes, aquí en el altar, es a los que yo les estoy hablando. Eso es. Levanten sus manos. Esa es la manera. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Ahora, para una bendición más avanzada, para ser instruidos, el ministro está parado aquí listo para guiarlos al cuarto, en donde podamos encontrarlos a ustedes en el cuarto para orar. Solo vengan dando la vuelta hacia la derecha mientras yo hago otro llamado. Vengan dando la vuelta por aquí, por favor. Vengan a la derecha, directo por aquí. Que los obreros personales sigan ahorita a estos. Ahorita por aquí al cuarto. El ministro y los obreros personales. Vengan directo por aquí para ir al cuarto. 66. Mientras a otros tú estás llamando. ¿Cuántos no tienen el Espíritu Santo que quieran entrar para recibir el Espíritu Santo ahora? La puerta está abierta. Entren con ellos. Eso es para lo que ellos están entrando. Ellos han sido salvados. Ellos vienen. Cuando Dios habló al corazón de ellos, se pusieron de pie. Ellos fueron la elección de Dios. Dios los llamó. Jesús dijo, ninguno puede venir a mí si mi Padre no le trajere. Todo lo que el Padre me ha dado vendrá. ¿Correcto? Así que ellos se han ido al cuarto. ¿Alguien más del balcón les gustaría entrar con ellos que no tengan el Espíritu Santo? Nosotros tenemos instructores y demás que pueden instruirlos a ustedes y quedarse allí el resto del día y la noche, si ustedes quieren, hasta que ustedes reciban el bautismo del Espíritu Santo. Hermano, es una cosa esencial. Usted lo debe creer. Usted lo debe tener o usted morirá. Entre. ¿No lo hará mientras cantamos una vez más? Confiando únicamente en tus méritos, yo veré tu faz. Sana mi espíritu herido y quebrantado. Sálvame por tu gracia. Levantemos nuestras manos todos ahora. Salvador, Salvador, oye mi humilde clamor. Mientras a otros tú estás llamando, no pases de mí. Nuestro Padre Celestial, que no haya uno entre nosotros que sea dejado. Yo les he dado tu palabra a ellos lo mejor que sé, citándole exactamente como está escrita, tocando en la puerta, las puertas de los compartimientos del corazón, diciendo que el que quiera venga y beba de las aguas de las fuentes de vida gratuitamente, sin dinero, sin precio. Venid y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y al mirar tú a través de la sangre roja de tu hijo, sabemos que rojo a través de rojo se mira blanco. Y sin eso todavía es rojo. Fuera de estar bajo la sangre, bueno, no hay perdón de pecados. Y ellos han venido, muchos de ellos, para aceptarlo, Padre. Hay muchos aquí en el edificio. Yo no conozco sus corazones, pero tú sí. Que cuando yo me pare, si el día del juicio fuera aún hoy o mañana, que no esté la sangre de ningún hombre sobre mí, porque yo les he ofrecido a ti, a ellos, por tu palabra. Y el Espíritu dice, ven. La novia dice, ven. El que quiera, venga y beba de las aguas de la fuente de vida gratuitamente. Dios, concede que no haya una alma perdida aquí, sino que estén presentes en aquel día, salvados y bajo la sangre. Allá en el cuarto, en donde esos obreros están obrando. Dios, te pido que tú llenes a cada uno de ellos con el Espíritu Santo. Dales el deseo de sus corazones. Concédelo.
que ellos encuentren compañerismo entre los santos ahora, que pertenezcan a algunas de estas finas iglesias en las comunidades de ellos. Bendice a ellos que están buscando el bautismo del Espíritu Santo, que Él venga bondadosamente sobre cada uno de ellos. Ayúdanos ahora, mientras llamamos la fila de oración. Sana a los enfermos y afligidos. Y cuando la vida termine, Padre, y el último sermón sea predicado, eso haré algún día. Mi vida tendrá que terminar aquí en la tierra, si Jesús tarda. Y entonces, cuando mi Biblia sea cerrada por última vez y el último himno haya sido tocado, entonces que te encontremos a ti, Señor, en paz. Ven, Señor, ahora. Y tú mismo muéstrate vivo a nosotros mientras esperamos en ti para los enfermos. En el nombre del Señor Jesús lo pedimos para su gloria. Amén. Párrafo 69. Ahora, creo que Billy dijo que él repartió 100 tarjetas de oración. Yo no sé cuál letra será, ¿eh? Bueno, ya no habrá más de todas maneras porque oramos por todas. La medicina lo sanará a usted si él lo dice. Él no sabe de lo que está hablando. La sanidad es la multiplicación de células o vida. La medicina no producirá vida. Si ellos tuvieran una medicina para hacer vida, nosotros la vertiéramos en una botella, la agitáramos y saliera un hombre. ¿Ven? Pero nosotros no la tenemos. Si ustedes van, ahora ustedes dicen, hermano Branham, ¿qué piensa usted tocante a los doctores? Yo creo que ellos son siervos de Dios. Yo creo que hay algunos entre ellos que no lo son. Pero también hay algunos entre los predicadores que no son siervos de Dios. Yo encuentro más doctores que creen que predicadores que creen en lo sobrenatural. 70. Yo visité un hospital aquí no hace mucho, para un examen antes de salir a ultramar. Yo le hablé a todo el personal médico y cada uno del personal creía en sanidad divina. Seguro que sí, si es que ustedes se la presentan a ellos sensiblemente. Uno de los doctores principales de este cierto hospital me dijo, bueno, señor Branham, dijo, nosotros dejamos en paz a la gente que está muerta, que no tiene pulso en lo absoluto. Y dijo, cuando menos pensamos, comprendemos que en ese cuarto de cirugía hay alguien allí adentro aparte de nosotros, ¿correcto? Ahora miren, ¿qué si yo me quebrara mi brazo y fuera con un doctor y dijera, sánelo, doctor, rápidamente, yo quiero terminar mi trabajo? Él me diría, usted necesita sanidad mental, ¿correcto? Él lo puede poner en su lugar, pero Dios lo tiene que sanar. Dios tiene que producir el calcio y las cosas que van dentro de ese hueso y unir ese hueso. No hay medicina que lo haga. Ahora, ¿qué si yo tuviera apendicitis y el doctor me tuviera que operar? Él no me sanó. Él solo sacó el apéndice. ¿Quién va a sanar el lugar que ellos cortaron? No hay medicina que lo sanará. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina, Dios le bendiga. Continuamos. Jehová Jireh, número 3, Yakima, Washington, Estados Unidos, día 3 de agosto del año 1960. Continuamos con la lectura, hermana Erí, en los párrafos 71 al 78. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con el mensaje, Jehová Jireh, parte 3. Párrafo 71. Alguien me dijo, hermano Branham, una vez yo hice una declaración como esta. Yo dije, cualquier medicina que sane mi mano, si yo me corto mi mano y cayera muerto, ustedes pudieran poner toda la medicina del mundo en mi mano, embalsamar mi cuerpo y me hicieran mirar natural por 50 años, y esa cortada estuviera exactamente como estaba cuando yo caí muerto. Seguro, si la medicina sana, ¿por qué no la sana?
Ahora, la medicina me sanará una cortada en mi mano. Pudiera sanar una cortada en mi saco. Sanar una cortada aquí. Bueno, ustedes dicen, la medicina no fue hecha para su saco ni para esto. Bueno, ¿qué entonces de mi cuerpo si caigo muerto y ustedes cosieran, embalsamaran mi cuerpo? ¿Por qué no sana si sana el cuerpo? Bueno, ustedes dicen, la vida salió. Ah, eso es, vida. ¿Qué es vida? Dígame qué es vida y yo les diré a ustedes quién es Dios. Porque Dios es vida en abundancia, exactamente correcto. Es su actitud hacia eso. ¿Ven? Ustedes no lo pueden hacer, así que deben recordar que Dios es el único sanador que hay. 72. Alguien me dijo una vez, dijo, hermano Branham, ¿qué tú cante a la penicilina para la pulmonía, para los resfriados graves? Yo dije, seguro. La penicilina es como poner un veneno para las ratas en su casa. Cuando las ratas han hecho hoyos en su casa, mata a las ratas, pero no sana. Los hoyos que hicieron, exactamente correcto. La penicilina es un veneno en un cuerpo que mata al germen. Y entonces ella no restaura la célula de sangre que destruyó. Dios tiene que hacer eso, seguramente que sí. Así que Dios es el único sanador que hay. Si no lo es, la Biblia está errada. Dios dijo en Salmos 103:3, yo soy Jehová que sana todas tus dolencias. Entre corchete, enfermedades. Vive en inglés. 73. Yo mantengo mi... Cuando yo fui entrevistado por la Clínica Mayo, ellos me dijeron, nosotros no, el anciano Jimmy, pronunciación figurada. Mayo y los hermanos Mayo, de la Clínica Mayo, tenían una cosa allá atrás en la oficina que solían tener allá. Ellos me llevaron allá y me la mostraron. Cuando Donnie Martin, ¿cuántos lo leyeron en la revista Selecciones? Cuando la Clínica Mayo lo desahució y todo, y llegaron allá a California, viniendo de Canadá, y el Señor lo sanó, lo hizo saludable, y la Clínica Mayo lo había desahuciado, y también el hospital John Hopkins. El niño fue hecho normal, y ellos, yo fui entrevistado sobre eso. Y ellos dijeron, nosotros no reclamamos ser sanadores. Nosotros únicamente reclamamos asistir a la naturaleza. Dios es el único sanador, correcto. Así que los doctores son siervos de Dios. Yo no puedo sanar. El doctor no puede sanar. Ahora, él obra quitándole un crecimiento o sacándole un diente malo. Yo no lidio con ese crecimiento. Yo lidio con la vida en ese crecimiento. El espíritu. Un cáncer es un diablo. La Biblia dice, cuando el espíritu sordo y mudo salió del hombre, él pudo hablar y oír. ¿Ven? El espíritu. 74. Si el hombre está sordo y no puede oír, los doctores dicen que los nervios están muertos. Bueno, ¿por qué no están muertos por todo su cuerpo? Es como esto. Que si hay una banda transparente alrededor de mi mano que corta la circulación, pronto mi mano se moriría, estaría inútil. Bueno, miren, ustedes no pueden ver eso. El doctor únicamente obra en dos sentidos, en dos de sus cinco sentidos. Lo que él puede ver y lo que él puede sentir. Bueno, miren, si él no lo puede ver o lo puede sentir, entonces... Cuando esa banda es quitada, entonces la circulación empieza a fluir otra vez, igual que la naturaleza. 75. Una señora tenía un bebé espásticos allí la otra noche en el cuarto para emergencias y lloré por el bebito. Le dije a ella, yo dije, es como un tallo de maíz que va creciendo. Si nada lo perturba, producirá un tallo de maíz bueno y derecho y una buena mazorca. Si una viña se enreda alrededor de él, o un terrón está sobre él, o un palo, se encorvará. Bueno, de esa manera es con el espástico, o cualquier otro. Hay algo que lo está impidiendo, pero si uno puede mover el impedimento, la cosa crecerá derecha.
Ahora, mucha gente dice, bueno, yo no veo ninguna diferencia ahorita. Eso no tiene nada que ver con eso, ni una pizca. Quite el terrón de tierra de encima del maíz y no se enderezará de inmediato. Solo dele una oportunidad. Estando en el sol cálido, en la lluvia, véalo crecer derecho. Así también ustedes harán la misma cosa, si solo lo creen. Es Dios, uno. Toda la vida de esa vida es vida botánica, lo cual proviene del sol, pero la vida eterna viene por medio del Hijo. ¿Es correcto eso? El Hijo de Dios. 76. Déjenme decirles lo que ustedes pueden hacer. Vacíen concreto en un extremo al otro de su acera, cubriendo el césped que está allá abajo. ¿En dónde está lo más tupido de su césped a la siguiente primavera? Allí a lo largo de la orilla de la acera. ¿Por qué? Es esa vida allí. Ustedes no pueden esconder la vida. Cuando el sol empieza a calentar ese concreto, esa pequeña vida crecerá hacia afuera, saldrá y asomará su cabeza y alabará a Dios. Correcto. Ustedes no la pueden ocultar. Ustedes tomen una planta y plántenla en el fondo de una olla. Volteen la olla al revés y observen esa planta darse vuelta y subir y dar alabanza a Dios. Correcto. Ustedes no pueden ocultar la vida. Y cuando la vida está en el corazón, Dios está en el corazón. Ustedes no la pueden ocultar. Oh, Él es real. 77. Ahora, miren, esa fila de personas que se extiende hasta el pasillo y hasta afuera. Bueno, ahora ustedes saben muy bien que yo no pudiera discernir a todas esas personas, ¿ven? ¿Cuántos saben eso? Bueno, como después de 4 o 5, yo estaría casi desmayado para entonces. ¿Cuántos aquí ahora, bueno, no tienen una tarjeta de oración, pero ustedes creen con todo su corazón que Dios los sanará? Los sanen. Muy bien. Ahora vayan y vean. Ustedes saben, en el primer ministerio, cuando el Señor me dijo que pusiera manos sobre los, que ellos pusieran sus manos en la mía. 78. Venga aquí. Sí, Señor. Ahora, como acabo de decir, si fuera algo que no tiene un germen, no lo molestaría, pero si lo muestra, usted tiene problemas del estómago. ¿Cree usted que el Señor la sanará de eso? Yo quiero que vea usted esto. Yo quiero que usted mire mi mano. Ahora, quite su mano, ¿ve? Ahora, si yo pongo la mía en ella, no hace lo mismo, pero la de usted. Ahora, la parte misteriosa es, ¿cómo supe yo lo que estaba mal en usted? ¿Ve? Ese es el Espíritu Santo. Ahora, ¿cree usted que si yo oro por usted, se irá? ¿Cree con todo su corazón? Obsérvelo. Nuestro Padre Celestial, que sepan que tú eres Dios. Y está escrito en las Escrituras. En mi nombre echarán fuera demonios. Yo desafío a este demonio que está dañando a mi hermana. En el nombre de Jesucristo, sal de ella. Ahora usted misma está observando, señora. Ahora, antes que yo abriera mis ojos o algo, entre paréntesis, el hermano allí también estaba observando mi mano. Se ha tornado otra vez normal, ¿no es así? Ahora, hay algo que sucedió, ¿no es así? Usted está sanada, solo crea. Amén, Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Edith, Dios le bendiga. Continuamos, Jehová Jireh, parte 3, Yakima, Washington, Estados Unidos, día 3 de agosto del año 1960. Para concluir con este glorioso mensaje, hermana Erika, en los párrafos 79 al 85. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje Jehová Jireh, parte 3, párrafo 79. Ahora, esta señora, yo no estoy buscando una visión para ella. Ponga su mano en la mía, señora. Sí, señor. Está sombreada de muerte, cáncer. ¿Está usted consciente de eso? Ahora, ella tendrá que sanar o morirá. Ahora, yo sencillamente no la puedo explicar. Usted sencillamente lo tiene que creer, eso es todo. Yo, no hay manera que yo lo haga. Ahora, señora, si yo pudiera hacer algo para ayudarla, yo sería un hipócrita si yo no lo hiciera. Pero yo no puedo hacer más que orar.
si usted y yo nos ponemos de acuerdo, como Jesús lo prometió en la Biblia, y usted cree esto con todo su corazón, ¿cómo piensa usted que yo supe que usted estaba sufriendo de esa manera? Por medio de un don. ¿Es correcto eso? ¿Cree usted que ese don viene de Dios? Ahora, si nos ponemos de acuerdo ahora, yo puedo hacer que la deje a usted y usted la podrá ver que se va. Pero si es que unamos nuestra fe y entonces si se va, yo no puedo decir que se quedará alejado. Ahora, ¿ve? Yo estoy lidiando con el crecimiento, ¿ve? Ahora, una vida está allí, la tumoración probablemente todavía estará allí, pero después de unos cuantos días, esa tumoración se hinchará y se hará más grande. Entonces solo déjela en paz. No tiene vida. Es como un perrito que es atropellado en el camino. Y se encogerá por un rato, pero luego él se hinchará y se hará el doble de su tamaño. 80. Mucha gente dice, yo perdí mi sanidad. No, eso es una señal que usted lo recibió. Cuando se enferma más, es que hay un pedazo de carne podrida allí. El corazón tiene que purificar el torrente sanguíneo, así que pasa a través de él y empieza una infección y produce fiebre y todo. Eso le muestra que usted ha recibido su sanidad. Mucha gente dice, oh, la perdí, yo la perdí, ¿ve? Ahora, ¿creerá usted? Ahora, recuerde, cuando haya salido, andará en lugares secos. Ahora, si usted cree, ponga su mano allí. Yo quiero que usted entienda, para que así venga aquí cerca, porque usted está en una condición grave. Yo quiero que usted mire a mi mano, ¿ve? Ahora se ha tornado algo roja y cositas blancas se mueven sobre ella. Ahora, eso no es la parte misteriosa. Ahora usted tome su otra mano aquí y póngala allí. Ahora no hace eso allí, lo hace, ¿ve? Solo lo hace en esta. Pero ahora ponga esta mano en ella, ¿ve? Eso es lo que él está haciendo. Ahí está, ¿ve? Ahora, si nos ponemos de acuerdo para mostrar que Dios guarda su palabra, aquí está una señal física. Pongo mi mano de esta manera para que usted vea que no se está moviendo. Muy bien, ahora usted la ve exactamente de la manera que se mira. 81. Ahora, yo quiero que todos mantengan sus rostros inclinados, porque esto es echar fuera un espíritu malo. Y cuando él está enojado y tiene que ser forzado a salir, por lo general yo se lo dejo en las manos del paciente. Si ellos lo quieren creer, muy bien, yo he hecho todo lo que pude hacer. En esta ocasión, para que la audiencia está, esta persona, los ministros y todos, la puedan ver y saber que está hecho, la mujer está mirando allí. Bueno, entonces, que Dios sea el juez. Ahora, sean reverentes y mientras usted observe mi mano. Señor, la mujer está observando mi mano. Ella sabe que es algo misterioso. El saber lo que estaba mal en ella, yo te pido, Padre, en el nombre de Jesucristo, que tú no guardes esto contra ella. Pero nosotros estamos queriendo que la gente sepa que tú estás tocando en las puertas y ella está observando esta reacción física aquí. Y te pido, Padre, que tú la hagas que se vaya de su cuerpo. Óyeme, Padre, en el nombre de Cristo. Ahora todavía no se ha ido. Ahora la señora es testigo. Ella está observando. Yo todavía lo siento. Casi está paralizando mi brazo. Ahora sean reverentes todos. Yo no he abierto todavía mis ojos. Satanás, la ciencia médica te llama cáncer, la cual significa cangrejo. Pero nosotros te conocemos como un demonio, un asesino, la muerte. Y la muerte y la vida no pueden existir juntas. Yo vengo en el nombre de Jesucristo, trayendo vida. Sal de ella, yo te ordeno, en el nombre de Jesús. Déjala, ahora que la señora sea el juez. Yo no he movido mi mano, pero se ha ido. ¿Es verdad eso? Ahora, levante su rostro. Ahora, con mi mano puesta en esta mesa. La señora es testigo. Ahora, mire, señora, para que usted vea. No está como esa está. No está como esa está. Ahora, tome esta mano. ¿Ve? 82. En el nombre de Jesús, que el pequeñito sea sanado. Amén. Si usted solo cree. Parece que toda la audiencia se está ahora iluminando toda con por qué no hicieron esto al principio. Todos los que están sufriendo con una enfermedad de la sangre, pónganse de pie allá a la audiencia. Anémicos y demás. Y a ver,
y todo lo demás. Pónganse de pie y crean con todo su corazón. Por todas partes, en donde quiera, en los balcones, en el piso de abajo, donde quiera que sea, como los voy a llamar a ellos, ¿ven? Permanezcan de pie. Párese aquí solo un momento. Venga creyendo, venga aquí, aquí mismo. Mire esto, hermana. Diabetes, y usted párese aquí también. Todos los diabéticos, pónganse de pie. Ustedes van a hacer algo suceder ahorita, si ustedes solo creen. Tengan fe, crean con todo su corazón. Muy bien. ¿Cree usted con todo su corazón? En el nombre del Señor Jesús. Que mi hermano sea sanado. Amén. 83. Por supuesto, usted está tullido. Eso es una condición artrítica. Parece aquí, todos los que tengan artritis, pónganse de pies. Miren aquí, ¿ve? Muy bien, venga, hermana, aquí. Míreme a mí, hermana. ¿Me cree que soy un siervo de Dios? Yo he sabido desde que usted ha estado allí sentada disfrutando esas sanidades. Y usted tenía asma, pero ¿cree usted que Dios la va a dejar a sanar? Todos los que tengan asma, pónganse de pies. Párense, si Dios puede sanar uno aquí, Él puede sanar allí en la audiencia. ¿No puede Él? Los que tengan una condición asmática. Muy bien, problemas del riñón. Muy bien, todos los que tengan problemas del riñón, pónganse de pies. Muy bien, crean con todo su corazón. 84. Venga aquí, hermana, mírenme. Con problemas del estómago, párense aquí. Todos los que tengan problemas del estómago, párense. Muy bien. Míreme, oh, toda la audiencia está plagada con el problema que tiene usted, nerviosismo. Todos los que tengan nerviosismo, pónganse de pie. Todos los que tengan nerviosismo, pónganse de pie. Miren allí, ¿cómo pudiera yo pasar por esa audiencia? Llamando a toda esa gente, pero el Espíritu Santo está aquí. Hay tantos que están viniendo al mismo tiempo. Yo no puedo saber en dónde está. Oh, Él está tocando. El hermano Branham toca en el púlpito. ¿Lo creen ustedes? Este es el momento. Este es el momento. Todos los que están enfermos, pónganse de pie. Todos los que quieren ser sanados, pónganse de pie y levanten sus manos. 85. Venga, hermana. El nerviosismo se terminó. Váyase y crea. Levanten sus manos. ¿Acepten ustedes a Cristo como su salvador? Si lo aceptan, ondean sus manos a Él. Oh Dios, autor de vida, dador de todos los dones buenos, envía tus bendiciones sobre esta gente, a quien yo lo bendigo en tu nombre. Satanás, tú has perdido la batalla, tú estás expuesto, este grupo sabe que tú estás expuesto. Tú eres un demonio, tú eres un mentiroso, tú eres un fanfarrón, y te estoy llamando un fanfarrón en la presencia del Espíritu Santo, como un siervo de Dios, como un don de sanidad que fue ministrado por un ángel. Que te expone, sal de ellos, Satanás, en el nombre de Jesucristo. Levante sus manos y denle alabanza a Él. Y yo les aseguro la sanidad de todo el grupo de ustedes en el nombre de Jesucristo. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga, mis amados hermanos y hermanas. Hemos concluido con este glorioso mensaje titulado Jehová Jireh, parte 3. Predicado en Yakima, Washington, Estados Unidos de América, día 3 de agosto del año 1960, que quede guardado en cada uno de vuestros corazones. Mis amados hermanos, también hemos concluido con este glorioso compañerismo y vamos a despedirnos sin antes anunciar si el día de mañana Dios nos permite continuar. Nuestro siguiente mensaje a lecturar sería Como el águila que excita su nidada. Predicado también en Yakima, Washington, Estados Unidos, día 4 de agosto del año 1960. Agradecemos a Dios y a todos vosotros por este glorioso compañerismo y vamos a despedirnos. Gracias, amantísimo Padre Celestial, por tu glorioso mensaje, por tu gloriosa palabra que tú nos has dado en esta tarde y noche, Señor. Tú has cumplido todas tus promesas, oh Padre. Razón que tú dijiste es que en este último tiempo, como dice en Sofonías 3:9, que en aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, porque para que te invoquen el nombre de Jehová, para que la sirvan de común consentimiento. Oh Padre amado, entonces queremos decirte en esta noche que tú has venido en la cena
a través de tu palabra, a través de tu Espíritu Santo, Señor, a cada uno de vuestros corazones, Señor. Permite que esto quede grabado, Padre. Permite, Señor, que actuemos como está escrito, Señor, porque tu mensaje glorioso tiene que haber terminado en gloria, oh Señor amado. Muchas gracias. Si hay un día más, oh Padre amado, regresaremos con mucho gozo, con mucho más ánimo, Señor, porque tu palabra nos da vida, Señor. Gracias, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo siga rica. Para que ella sea traída.
su reino.